Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos un domingo más a este nuestro programa de momento. Vivo. ¿Qué crees? Ya hemos perdido 500 visualizaciones con estos primeros 10 segundos, ¿eh? Me ha desconcertado completamente. Vivo en desconcierto absoluto. Si miras la portada de la semana pasada, mercado alcista, hay señales, todo va bien, todo va estupendo. Y hoy está ahí un Harnett sonriendo, diciendo, colapsa todo, te voy a decir exactamente cuánto. Vivo que no vivo el Sí, mío. además no es clickbait, ¿eh? Que ha No es dicho la clickbait, fecha, ha es hecho, Harnett. no, ha dicho la fecha. Ha dicho la fecha exacta del Yo colapso. quiero que la gente que nos sigue en el chat decida Cancelen. si es mejor poner a Harnett ahí con flechas rojas o poner al CEO de Scorpio Tankers con la guitarra y el tema de Netty con el front running y el deal. A ver qué creéis que es mejor. ¿Estás Abro preguntándole a la debate. gente, estás preguntándole a la gente que te vote cuál mejor clickbait? No, no, porque bueno, yo no sé lo de Cypress, pero lo mío es real. Ya bueno, no. O sea, hay una foto de por ahí con la Llama guitarra. más, ¿no? Ah, vale, que estás sabes, tocando la guitarra. Sí, Joder, sí. tío. Harnett es real, ¿eh? Harnett ha anunciado bajo unas condiciones, muy importante, hay unas condiciones que se han de cumplir, pero sí, ha hecho unas fechas para que se produzca un colapso bursátil. O sea, pero son unas condiciones estilo de brebaje de bruja, de en la tercera luna del cuarto mes acechar una Sí. cola de ratón y si esto ocurre, colapsamos. Sí, algo por el estilo. A ver, no tanto, pero sí. Sí, claro. Luego las miramos, coño, que para eso está la actualidad. Eso está. Pero antes de eso, recordarle a todo el mundo que aquí estamos como cada domingo y si quieren más de este contenido, no tienen más que golpear ese botón de subscribe, porque estaremos trayendo este contenido como siempre. Y si os gusta lo que hacemos, hombre, pues darle un like y compartirlo con vuestros amigos y familiares, que es lo que mejor nos viene. El Capi no está, pero vendrá en un rato. Sí, llega en breve, No os preocupéis, no os llega en breve. preocupéis, que tiene que Está en estar la carretera. en Está en la Gwen, carretera. ¿viste lo Dime. del Fountain FM? ¿No? Que es como otra plataforma donde se suben podcasts. Ah, sí, que lo comentó un lector, sí. Y alguien los subió todos, de los nuestros. Sí. No nosotros. Ostras. O Sí, sea, lo comentaron hace 2 días en Discord, han subido nuestros vídeos sin subirlo nosotros. Bien, bien, sí. bien por momento. Bien. Oye, una cosa te voy a decir, güey, estate Dime. atento al chat hoy, porfa, porque creo Yo estoy que atento el al chat. tema abre bastante debate. Y claro, sabes que hay gente, mucha callada, está ahí Juanma, los sospechosos habituales, Francisco Castro, que van a estar ahí poniendo sus cositas. Y me viene bien, sí, me vienen sus Tú sabes comentarios. que yo siempre estoy atento al chat. Lo único es que hoy tienes Tanto un para Harnett. corroborar como para criticar, ¿sabes? Lo que estemos diciendo Correcto, correcto. y Aquí abrir el yo, chiste, de ¿sabes? momento veo poco amor a Harnett en el chat. La Hay gente que quiere. cambiar esa Es portada. que el CEO con guitarra suena bien. No te preocupes, Cipri, es que yo estoy siempre atento al chat Venga, y vamos ahí. te traigo todas las preguntas y comentarios. Ay, 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 qué Recuerda que tienes rico. un hard limit de tiempo, que tenemos que irnos prontito porque hay carrera. Sí. Espera, que voy a compartir pantalla, ¿eh? Me he despistado. Eso Ay, mi ayuda. madre. Bueno, Vale, golpeen adiós, el like y el chavales. subscribe. Y vamos allá con Cipres. Cipres, ¿estás preparado? Estoy, venga. Venga, vamos allá. Cuando quieras. Ahí está. Más valen coles en mano que unos puts baratos. Soy muy fan de cómo se ha escrito coles. Sí, ¿verdad? No son coles de llamar a la gente, son coles de Bruselas. Claro, era para hacer el doble juego, güey. Era para hacer la gracieta. ¿Entiendes? Sí. Vale, pues ahí está. Melt up, lo dijimos. Saludamos al mercado alcista y oye, nos ha dejado bien. Dijimos que una semana bien verde en la bolsa. Ahora vamos a ver, matices y contramatices. Empezamos con mi sección preferida a partir de ahora, que es motivos para creer. Motivos para creer. Mira cómo sonríe el Raúl, mira el cohete. Está feliz. Es para tu Cohete de felicidad, colores discretos, ¿eh? defensor del inversor, ¿eh? Ahí está. Esto es la sección creada para el bienestar de nuestro querido Raúl. Además, la pones la primera para que si te alargas se quiten otras cosas, se quiten los mercados oscuros o cosas de esas. Sí, exacto. Sí, la pongo la primera porque me gusta el verde así, para empezar así con ilusión, ¿sabes? Buena señal alcista, Raúl. Muy buena señal alcista. Por primera vez en las últimas 52 semanas, el S&P ha marcado nuevos máximos, ¿vale?
ojo, aquí en el gráfico lo que tenemos es cada vez que el S&P consigue nuevos máximos de 52 semanas, siendo que lleva más de un año sin conseguir eso, ¿vale? Claro, o sea, no es el máximo all time high, sino que es un máximo de las últimas 52 semanas. Sí, el último año contando desde la semana en la que estamos, ¿no? Correcto, correcto. O sea, no es el high, 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 pero es que se cayó. No, esto es una señal que, como podéis ver en el gráfico, generalmente anticipa ciclos alcistas prolongados. Unos más, otros menos, pero no suele aparecer antes de un desplome, ¿eh? Las cosas como son. Funcionaba, viene funcionando bastante bien. De hecho, en esta siguiente tablita, aquí lo tenéis, 100% de efectividad, al cabo de un año, el S&P está por encima. ¿Vale? Entonces, de cuando ocurren estos máximos, un año después está por encima de esos máximos. Cuando sucede esto, que tras más de un año sin marcar nuevos máximos anuales, lo consigue, al cabo de un año, en todos los casos, ha estado por encima. ¿Vale? Así que es una buena señal, es una señal de consolidación de un mercado alcista. De momento, es en lo que estamos. Entonces, otro dato muy interesante. Ryan Detrick le llama al mercado Rocky Balboa porque cada vez que le pegan, vuelve con más fuerza. Ya sabéis que Rocky se pasaba toda la primera mitad del combate recibiendo palos y en la segunda mitad remontaba, ¿no? Pues esto es así. Estamos en una época del Buy the Dip, vuelve el Buy the Dip, como podéis ver, 2020, que es este 0,39. Esto es el porcentaje de subida medio tras un día de bajada, ¿eh? Voy a ponerme ya el opciones del puntero. Ahí está, el color del wey. 2020 fue excepcional, ¿eh? Fue excepcional, pero, oye, estamos en un más 0,27 cada vez tras un día de bajadas, el S&P está remontando muy bien, ¿vale? Está fuerte. Tampoco va a sorprender a nadie con el año que llevamos. Vale, esto es un dato importante porque va un poco en línea con uno de los temas que ha comentado Harnett y que nos afecta mucho, y es que necesitamos que el dinero deje de ir todo a la tecnología y sector consumo discrecional, Apple básicamente, y vaya a este everything else, ¿vale? Se ha detectado esta semana, por primera vez desde hace bastante tiempo, un aumento en los fondos long only, esos fondos que no son hedge funds, solo o están largos o no están, han estado bastante tiempo fuera de mercado, y por primera vez desde hace bastante tiempo se ha detectado un interés en comprar este everything else, que en concreto ha ido muy centrado en energía y también en financials, en financieras. ¿Vale? Es una buena señal, a ver si las small caps reviven, que pobrecitas están muy en la B. Están en su peor hora. ¿Es la hora de la rotación o cuándo llega Ciprés? Pues está en ello, está en ello. De hecho, Harnett, del mismo modo que ha puesto unas condiciones para que se produzca un colapso, también ha dicho que si no se cumplen, una de las cosas que sucederá es que habrá rotación hacia small caps y hacia el value. Ah, o sea, o colapso o rotación. A ver, claro, ¿qué es esto? A ver, si no se produce el colapso es porque el mercado pues sigue estando razonablemente sano. Y si sigue razonablemente sano, lo que es lo esperar es que el dinero de las partes de mercado que está más sobrecomprada vaya a partes de mercado que están muy baratas, como mercados emergentes, por ejemplo, China y demás, ¿no? Y eso, y el value en general, que se lo está pasando bastante mal. Vale, entonces, otro dato positivo. Desde hace unos días, semanas, las nuevas estimaciones de resultados, de previsiones, estamos viendo que las mejoras están superando a las peoras, ¿vale? Es decir, cuando se están revisando resultados, por primera vez desde, como podéis ver, hace bastante tiempo, pues hay más previsiones, revisiones al alza, que revisiones a la baja, ¿vale? Es una buena señal que iría en línea a este soft landing o no landing, que está encima de la mesa. Está encima de la mesa, luego lo veremos. Hay gente que discrepa. Luego, a día de hoy, el mercado lo ve bastante claro, ¿vale? Está feliz. También
También pasa mucho, se acaba el invierno, llega el solete, el calorcito. Pero siempre me has dicho que Selling May in Go Away, se supone que el verano tendría que ser más tranquilo, ¿no? Sí, el verano, es que el verano tiene dos partes, porque julio suele ser bastante bueno, es un mes, creo que es el tercer mejor mes, y agosto es bastante malo. El verano es un poco ni para ti ni para mí. Y luego ya llega septiembre y octubre, que eso es el acabose, ¿no? La parte más chunga. Bueno, buena noticia. La inflación en los precios al productor ha bajado bastante brutalmente en Estados Unidos. A ver, esto es una buena noticia desde el punto de vista de la inflación, ¿vale? Porque hay otro punto de vista que es el económico, la salud de la economía, y una bajada tan pronunciada sería en la dirección de que la economía está un poquito gripada, ¿eh? Entonces, en principio, como eso para de cara a la bolsa, y en la medida que los resultados de las empresas no se hundan, pues esto facilita que la Fed pueda ser más amable los próximos meses y es bien recibido, ¿vale? O sea, es una buena noticia, siempre y cuando no veamos una caída brusca en la presentación de resultados del próximo, del Q2, que está al caer. FedEx, de hecho, lo veremos ya presentada esta semana. Y, ojo, entramos en blackout de recompras, que eso sabéis que es bastante problemático. Vale, otro dato, me ha gustado, me ha parecido bastante elaborado, y lo que viene a presentar este gráfico es lo siguiente. En estos momentos, los beneficios, el beneficio por acción, ¿vale? Del S&P 500 medio, el medio está en $220, ¿vale? Entonces, lo que dicen es, vale, vamos a suponer que hay una bajada de beneficios del 10%. Y a suponer. Es verdad que si os acordáis, vimos el otro día que hay gente que espera incluso bajadas del 20%, ¿vale? Pero bueno, una bajada del 10% ya es bajada, ¿vale? Vamos a suponer una bajada del 10%, o sea, vamos aquí. Y vamos a suponer un PER medio del DSP del 17,5, ¿vale? Que es un PER que se ha visto el 25% de las veces por abajo, ¿vale? O sea, es un PER barato, digamos, para el DSP históricamente, ¿no? Pero eso está promediado como si todas las empresas... No. Es por peso, ¿no? Sí, sí. O sea, la que más... La que más pesa es Apple, mucho más, vale. que cualquier otro. Claro. O sea, Apple, pero Apple está muy lejos de... Sí, de esos números. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero bueno, la media de Apple le estipula en 17,5. Con un PER del S&P del 17,5 y unos beneficios de $200 por acción, digamos, del ETF, ¿no? La caída sería, como máximo, 3.500. A ver, es bajada, pero no es un drama, ni es un colapso. Sería, en este momento, si se produjera eso, iríamos de vuelta a mínimos, pero no nos perderíamos. O sea que, dentro de lo negativo, digamos que el mercado bajista, aun con recesión, lo habríamos superado. Esa sería la interpretación que yo le doy a esto. Que, a ver, es una cosa bastante trabajada y bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en esa línea de que poco a poco pues, se está conformando la idea de que lo peor ya ha pasado y ahora pues vamos a disfrutar. Bueno, al final es lo que hablábamos otro día en el Discord, ¿no? Que aquí lo que se descuenta son expectativas, no el presente. Claro. Exactamente. Y las expectativas pues, son esas, que en principio, aun con una bajada del 10%, tomando de referencia a un PER baratito histórico del S&P, pues tendríamos un suelo en el 3.500, ¿vale? Es una bajada, desde donde estamos es bajada, pero bueno, no sería un drama, digamos. Te comentan varias cosas por aquí, Ciprés. Dime. Acá, esto no lo puedo ver en pantalla, así que léemelo. Venme. No, hombre, pero lo pongo en pantalla. Mira, pues que no lo veo, porque estoy viendo mi PowerPoint. Las tasas de interés en los repos han aumentado, lo que indica una mayor demanda de liquidez y menor disponibilidad de colaterales de calidad. Los bancos están enfrentando dificultades para obtener financiamiento. Básicamente sobreviven por los Bank Term Funding Program, BTFP.
Se supone sí. que iban a ser 25 billions y van por los 100. Sí, pero a ver, aquí lo que pasa es que hay que mantener un orden. O sea, estamos en motivos para creer. Esto no es la parte de motivos para creer, esto es la parte de motivos para sufrir, ¿vale? Que ahora empezará ahora con Michael Harnett como abogado del apocalipsis, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Quien haya dicho tiene toda la razón. Hay un problema que, de hecho, yo creo que es uno de los motivos por los cuales Harnett dice lo que dice, ¿vale? Ahora cuando acabe de estructurarlo todo en la parte chunga de la actualidad, lo vemos con más claridad. ¿Algo más? No, por ahora, así. Yo te sigo trayendo más. Sí, tú cuando tú veas. Entonces, el Harnett más polémico, Raúl. Pero polémico o polémico y además se posiciona en contra. De momento solo lanza la piedra, ¿no? De momento ha lanzado una piedra que ha dejado a todo el mundo con el ojete apretado. Las cosas como son, porque no es un don nadie. Pero es humano, ¿vale? Y la ha cagado. Y cuando la cagas, en bolsa a veces te empecinas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que igual el hombre se está empecinando en que esto tiene que bajar y no baja. Ojo que como digo, no ha dicho esto va a bajar. Ha dicho, si se cumplen estas premisas, nos vamos a tomar por culo. Eso sí que ha dicho. Últimamente me trae mucho Harnett y poco McEligot, Hostia, es que McEligot es muy crítico, tío. McEligot es para, ¿sabes? Es para magos del Quant. Pero sí, a buscar en este Quant. Ya buscaré a... Si quieres, no, lo decía por si a lo mejor es que McEligot está a bullies. Yo qué sé. Ah, no, pero sí que está... Es que, a ver, McEligot lo que pasa es que como le suda todo lo que sería la parte macro, le suda bastante el rabo, pues cuando ve que se va para arriba y él sigue bastante mejor en ese sentido. De hecho, Harnett también lo venía haciendo. Pero en este caso dijo que ese límite de 4.200 ahí nos giramos y no se ha girado. No se ha girado y ha subido 250 puntos. Entonces, pues claro, a mí me preocupa que sea que se ve el entredicho y quiera sacar ahora aquí, ¿sabes? El show para está doblando, ¿no? Está doblando sí, la vuelta. Puede ser. Entonces, de aquí no me muevo, básicamente. Exacto. Entonces, aquí la polémica saltó el viernes, ¿vale? Con este artículo de Bloomberg en el cual dice que Harnett ve eso, un rally en la bolsa seguido de un gran colapso. A ver, esto es un poco clickbait de Bloomberg, ¿vale? Las cosas como son. Pero claro, es que también es verdad que ha usado dos frases en concreto que serían las típicas que pondrías cuando quieres hacer clickbait en un programa bursátil, ¿no? Que sería el mercado actual me recuerda al 2000 o 2008, que ya eso es venta de la bicha, con el añadido de un gran rally seguido de un gran colapso. Claro, hostia, esto, ¿sabes? Son cosas muy extremas. Porque este tío no es un youtuber de 3¼. Este tío... No suele hablar en grandes... O sea, si está diciendo algo así es porque... No es su discurso habitual, vamos. Estas exageraciones. No. Exacto. Son afirmaciones bastante extremas que las pone. Es decir, que están matizadas y tal. Sí, están matizadas. Pero lo pudo decir de otra manera y no. Ha utilizado 2000 y 2008, que sabe perfectamente que es acojonar al Pople... Y ha usado la palabra collapse, no corrección o bajada, no, collapse. Y collapse es una palabra que acojona mucho y la ha usado. Entonces, si lo haces, por algo. Entonces, vamos a situarnos. The situation, ¿vale? He puesto en inglés porque me parece como más técnico, ¿sabes? ¿Y el color azul y no el rojo? Por... Porque es Harnett, es Harnett, es americano y es de Bank of America. Entonces, pues me gusta el azul. ¿No te gusta el azul? No, solo pregunto. Yo es que el rojo... Es que a lo mejor el fondo era una casa en llamas o algo así. No, pero yo el rojo lo tengo más que nada para China, ¿sabes? Vale.
Para mí rojo es hay un chino. Método, Raúl, por favor. Sí, sí, claro, claro. Ciprés es como los chinos, ¿no? Que cuando suben las acciones te ponen las fotos en rojo con la subida, que eso lo hacen ellos. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué desagradable es eso, tío! Sí. Eso sí que me gustaría que lo cambiasen, ¿eh? Pero bueno, sí, tenías razón. Exacto. Pues yo a la inversa. No, a ver, América es este azul chillón, porque son así. Ya lo sabes, son así. Son bastante, ¿cómo se dice? Domingueros, ¿no? No sé cómo decirlo. Bueno, venga. Orteras, vamos allá. Orteras, exacto, gracias, güey. Bastante orterillas. Entonces, se nos ha pasado la subida, ¿vale? Es la gran subida de la vez, se nos ha escapado. Empieza por aquí. De hecho, dice, la he cagado. En su texto, en su informe completo, dice que su mujer siempre dice que él la caga, pero eso nos pasa a todos, ¿sabes? O sea, no es cosa de Harley. Pues eso, que se ha equivocado, tal y como su mujer dice, que él siempre se equivoca, vale. Entonces, él ve la capitulación bajista completa antes de finales de julio. Capitulación bajista porque, como sabéis, hay muchas posiciones cortas aún en el S&P 500. Luego veremos, se ha reducido un poco, pero sigue habiendo bastante posición corta. Capitulación bajista me suena a bullish. Exactamente, porque es bullish. Es decir, como veis en el tercer punto, le ve aún un rango de subida de 150 puntos a S&P 500, ¿vale? Ojo. En este lapso de tiempo, ¿vale? Desde ahora hasta finales de julio. Pero bueno, también dice que desde ahora hasta finales de julio ve un downside de 300 puntos para abajo desde donde estamos. Lo cual podría ser perfectamente. Es más, yo creo que se van a dar las dos cosas. Primero una y luego otra. Exacto, o sea, primero, estamos aquí, ¿no? Vamos aquí. Primero, un pullback, porque aquí tiene que venir un pullback. Siempre que hay una subida exponencial, una subida de estas, viene un pullback. Bam, pullback. Entonces, el mercado está ahora, está bullish. El mercado está con FOMO, está con ganas de comprar. Este pullback lo van a comprar seguro. O sea, aquí en este valle de dip se van a cerrar mogollón de cortos de gente que está escaldada, que tiene ahí un agujero por culpa de los cortos que ya no caga por culpa de eso, y después, pues los bancos de América y demás que se les ha escapado la subida, aquí van a entrar como locos, ¿vale? Entonces, aquí rebotamos para arriba, podemos llegar a los máximos anteriores, o sea, donde estamos ahora, o estos 150 puntos que propone Hartley y demás, y entonces llegamos a la reunión esta de la FED. Que esta reunión es clave. Ya veremos el porqué. ¿Vale? Para terminar la parte de situación, Harner dice que no ve nada claro que esto sea un nuevo y brillante mercado alcista. ¿Vale? Que le recuerda a lo que pasó en el año 2000 y en 2008. Y es un rally y después el colapso. ¿Vale? Va a ser polémica. Vale, esto es ubicación. Ubicación. Ojo a este punto, que se ha prestado poca atención a este punto, porque aquí pone FOMC, o sea, la FED, Banco Central de Japón, Banco Central Europeo y resultados empresariales del segundo trimestre. Muy importante esto. Muy importante. De hecho, yo pediría likes, al menos 200 likes, para que el martes, que no sé si presenta antes de abrir el mercado o al cierre. Si es al cierre, le daríamos hasta ya la semana que viene los resultados. La semana que viene, el martes presenta FedEx, luego lo vemos. Yo lo que pedía son 200 likes para que el Capi nos haga un especial. Especial de FedEx. Pero 200 son muy pocos, que menos que 400. 400 likes, tío. Pero a ver, ¿tú qué te has creído que somos, este Baranzo o qué? Yo creo que 400 es asequible. 400 deberíamos llegar. Bueno, vale, pues venga, 400 likes para que el Capi nos haga un especial resultados de FedEx lo antes posible. No sé si tiene martes o el miércoles, según si presenta antes o después a la apertura o al cierre de mercado, ¿vale? Pero me parece unos resultados clave y que nos dan mucha ventaja porque vienen casi una semana antes de que empiece todo lo gordo. Entonces, si FedEx ya empieza mal, pues ya tenemos un, ¿sabes? El ojete, apretando el ojete y tomando medidas, ¿vale? Entonces, venga, sigamos.
las condiciones, que esto es lo importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que suceder para que veamos ese colapso del que habla Michael Hart? Primer punto. Esto está hablando hoy con Alonsovic en el canal de macro de Discord, que como sabéis, Alonsovic es el virtual campeón mundial de karting de momento. Correcto. O sea, por poco tiempo, porque traigo mejoras para el próximo evento y le pienso... Intentarás mejorar tu cuarta posición del último evento. Y mi tercera, Raúl, mi tercera posición, que la FIA no me sanciona al final. Entonces, traigo mejoras y le pienso quitar el título, ¿no? Además, también tengo un tren by de John Daly, que también va muy rápido, pero bueno, voy fuerte. Va, no me despisto más. Total, que eso, claro, primera condición. La FED reintroduce el miedo comunicando una tasa terminal de tipos de interés del 6%. A ver, Michael, no es por nada, ¿eh? Pero esto es muy poco probable. Ajá. Tú ya le dices a Michael que poco probable. A ver, yo no sé... Que el 6 sería una locura, tío. Claro, yo no sé qué eventos extraños van a suceder las próximas semanas, ¿vale? No soy Nostradamus, pero salvo que pase algo realmente sorprendente, tal y como están las cosas en estos momentos, pensar que la Fed suba los tipos al 6%, pues es algo... No, cuidado. Que no dice que los suba, ¿eh? Dice comunicando, o sea, dando a entender o avisando de que los... Lo que más piensan. Nos gusta, el anuncio del anuncio. La narrativa. Exacto. Si la FED cambia la narrativa... Exacto. Si la FED anuncia que anunciará una subida de tipos hasta 6%, esto ya crearía el miedo suficiente para empezar a cristalizar ese colapso bursátil. Segundo punto. Tipos de interés del bono a 10 años por encima del 4%. Ya sabéis que Hartnett tiene mucha obsesión con el bono a 10 años y el 4%. Es lógico porque, coño, un 4% a 10 años, 10 años cobrando un 4% de interés del Estado americano, pues es una cosa muy suculenta para mucha gente. Y con esa suculencia, pues dicen, oye, ¿para qué me voy aquí a arriesgar en el S&P si Yellen me va a dar un 4% sí o sí? Y además, tengo todo a mi favor para que a lo largo de estos 10 años hay un momento en que los bonos suban de valor, por lo tanto su rentabilidad baje y mis bonos a 4% valgan muchísimo más y puedo ganar un pastón vendiéndolo. Pues claro, evidentemente, esto no ayudaría para nada a la bolsa. Y finalmente, una subida del empleo por encima del 4%, señalando recesión. A ver, esto es lo más probable que suceda. O sea, de las tres cosas, esta es la más probable, porque al final tenemos que pensar que un desempleo récord en Estados Unidos era un desempleo del 3,6-3,5%, que para que nos hagamos... A la 4... Claro, es un rango normal de desempleo, pero para que nos hagamos una idea, o sea, España nunca en su historia moderna ha tenido un paro por debajo del 4,7%. Bueno, pero España, es diferente, claro. Ya, Spain is different, pero para que nos hagamos una idea, o sea, eso fue el mínimo histórico en tiempos predemocráticos casi, ¿vale? O sea, aquí no se ha visto esto. En tiempo de Aznar creo que llegamos al 8 de récord. Fue lo mejor en democracia. Entonces, bueno, como podemos entender, un 4%, así en principio no es un drama. ¿Cuál es el problema? Hemos dicho muchas veces, el apalancamiento. Y es que el yankee promedio está apalancado hasta las cejas. Con tarjeta de crédito, con crédito del coche, con hipoteca. Entonces, quedarse sin empleo es un desastre. También para el consumo. Claro, un aumento del paro. Pues. Y sobre todo, que más allá del efecto real que tenga, lo importante es la narrativa. Es que mete el miedito, claro. Exacto, que se meta el miedito. Entonces, tenemos una condición muy probable, que es que en los próximos meses el paro suba por encima del 4%, lo cual en cualquier país del mundo no sería ningún drama. En España sería éxito glorioso, pero para Estados Unidos, pues bueno, sería inicial, ¿sabes? Marcar que empieza a empeorar el desempleo y que puede llegar a la recesión, que llega a la recesión. Tipo de interés por encima del bono de 10 años por encima del 4%. Hombre, está al 3,7. A ver, no, hemos sido engañados. Hemos comido el clickbait de Hartnett.
como si yo te digo las condiciones para que Angeliki recompre. Pues te recompre acciones y... Oh. Pues a ver, podríamos hacer esa portada, pero son condiciones que no se van a dar. Exactamente. Esta primera condición, que la Fed amenace con subir los tipos de interés por encima del 6%, por muchos motivos, de hecho, en la parte de motivos para creer, hemos comentado una fuerte bajada en los precios al productor. Los precios al productor anticipan muy bien el IPC. Entonces, con un IPC al 3%, plantearte subirlo al 6% con todo lo que va a cargar, con el riesgo de un colapso financiero, como bien está señalando Michael Harner, pues yo creo que esto es muy improbable. Entonces, vamos a ver. Aún en el caso que esto pasara, parece muy extremo, con esta mierda de condiciones, que alguien serio como Michael Harnett se atreva a anticipar un colapso de mercado. Porque esto, a ver, esto, ostras, a ver, es que a ver, no son cosas positivas. Estamos todos. Que no es famoso por su clickbait. Digamos. Claro, no es una. No es un youtuber cualquiera haciendo clickbait. Es el jefe de inversión de uno de los bancos del mundo, ¿vale? Es un tío muy serio. Entonces, yo lo que he hecho es decir, ¿por qué dice esto? O sea, ¿qué cosas, por qué está poniendo esto sobre la mesa y cómo es que con tan poquito, porque esto no es ninguna gran cosa, se puede desencadenar un colapso? Entonces, yo he buscado una serie de cosas, de motivos que están pasando. Pero tampoco sería un colapso, porque él dice que baje un 15%, o sea, que baje lo que ha subido este año, el S&P, ¿no? Tampoco sería tanto colapso. No, y por debajo de eso. No, a ver, en el próximo mes pone un rango bajista máximo de 300 puntos para abajo desde donde estamos, pero eso es dentro del próximo mes. Llegado al momento de la reunión de la Fed, si la Fed anuncia que viene a subir los tipos al 6%, es cuando llegaría el colapso. Y el colapso sí que no ha determinado la profundidad, pero colapso, a ver, tenemos que irnos, yo entiendo que colapso es al menos volver a niveles de, o sea, esto es el COVID, esto, pues al menos volver a este nivel, ¿no? Que sé, 3.000, no sé, otra como esta sería para mí entender colapso. Si no lo digas colapso, digas fuertes bajadas, ¿no? Vale, entonces. Le dice Fernando Gamir. Que la Fed quiere asustar al mercado con el 6% para evitar el wealth effect, pero puede hacer caer los bancos regionales en cadena con la tontería. Totalmente de acuerdo. La Fed teme muchísimo el wealth effect y con razón, no es que sean gilipollas. Para un español, lo he comentado otras veces, para un español pensar que la bolsa tenga un efecto tan grande en el consumo suena muy raro porque somos muy poco inversor. Bueno, invertimos en ladrillo, un respeto. Sí, pero el ladrillo no es bolsa. Claro, pero el ladrillo no es bolsa. Entonces, somos uno de los países de Europa que menos invierte en bolsa. Exactamente. Entonces, en España ese wealth effect bursátil pues no existe. Pero en Estados Unidos, donde todo el mundo, ¿no?, cualquier jardinero tiene su pensión cotizando, y en la televisión están constantemente, en muchísimos canales, pasándote por delante los tickers, ¿sabes? Y en los anuncios te ponen ahí el gráfico de la plata, el gráfico del oro. No sé si habéis visto una vez televisión americana, pero es... sorprende mucho, ¿vale? La presión, lo que llega, la cantidad de información que le llega al usuario medio de televisión de la bolsa, ¿vale? Pues no tiene nada que ver con España. Bueno, pues claro, si tú ves que tus ahorros van para arriba, pues tú no te cortas tanto en el gasto. Si tú ves que tus ahorros están bajando y la gente está ahí en la tele tirándose los pelos, dices, oye, María, cuidado con este gasto, vamos a ir con cuidado que vete a saber lo que puede pasar. Y eso redunda brutalmente en el consumo y genera una espiral de mierda muy complicada de llevar. Pero claro, lo que no quiere Powell es decir, hostia, la gente aquí se cree que esto es jauja, están subiendo los ahorros, se van a poner a gastar otra vez y me montan aquí otro pifostio con la inflación por encima del 6%. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, sí que cuadraría que hiciera eso para asustar. Entonces, sería bueno que no se junte con las otras dos cosas porque entonces igual sí que tenemos ese colapso. Bueno, a ver, a lo que íbamos. Esto aún no es justificando el porqué de Harnett, sino que es para que veamos la cantidad de cortos que aún quedan en el SP500. Se han reducido un 24% las últimas dos semanas, es decir, sí que ha habido un cierre de cortos importante,
pero seguimos con un nivel de cortos muy heavy, ¿eh? Muy heavy. Y por eso dice que la capitulación de los cortos no ha llegado, porque para cuando llegan, al menos tiene que reducirse, pues yo qué sé, por aquí. Niveles, digamos, normales, por arriba o por abajo, ¿no? En este orden, pues cuando se reduzca hasta aquí, podemos decir que este frenesí bajista de S&P, pues habría llegado a su fin. Vale. Bien. Vale, sigamos. Primer punto. La mayor entrada de dinero de los últimos meses en bolsa. Entra muchísima pasta. Creo que eran unos 30.000 millones, ¿no? Una barbaridad de dinero ha entrado en bolsa esta semana, ¿vale? Muchísimo. También es la primera semana donde se ve reducción la cantidad de dinero depositado en fondos monetarios. Es decir, esa entrada de capital que vuelve a la bolsa por FOMO está llegando. Este capital es el más miedoso. O sea, es el último en entrar, pero seguramente será el primero en salir. Igual que llega, sale. Se va, ¿vale? Entonces, cuando se pongan las cosas feas, estos van a ayudar a acabar de liarla para abajo, ¿vale? Bien, primer punto que para mí es muy importante. La estructura del mercado de opciones está totalmente fuera de control. Es decir, esto es el volumen de calls registrado este último viernes, ¿vale? De calls largas. Largas. Está comprando la gente calls como si no hubiera mañana. Claro, es que han hecho un gamma squeeze. Han comprado tantos calls que han obligado a los creadores de mercado a cubrirse adquiriendo las acciones. Y eso ha catalizado toda esta subida de los últimos meses. Pero claro, es un nivel de apalancamiento brutal, porque como sabéis, los calls, ya, si te van en contra, se desintegran, igual que los puts. No es como una acción que te baja un 10%, no, te baja un 90%. Lo pierdes todo. Entonces, esto en su momento, o sea, lo que ahora ha generado un gamma squeeze alcista, en su momento, a poco que la cosa se dé la vuelta, puede generar un movimiento muy virulento a la baja. De gente acojonada cerrando sus calls. Además, como ha habido una gran compra de calls, no solamente este último viernes, sino ya en las últimas semanas, hay que ir con cuidado porque, claro, lleva mucho ganado. Y estamos en una zona que podría ser ya resistencia. Ya veis que Hande no le da mucho rango más de subida. Entonces, toda esta gente va a empezar a cerrar posiciones dentro de poco. Y sobre todo a poco que se gire la bolsa. Entonces, ahí tenemos un potencial bajista importante. Pero claro, a este tiempo tenemos ese volumen de puts también tan grande. O sea, que no es una cosa contradictoria con la otra, no. Es que el mercado de opciones está siendo cada vez más y más importante, pero es un mercado peligroso, bastante digamos. Peligroso. Sí, porque le añade volatilidad. Añade volatilidad a todo el mercado, simplemente por el efecto compounding que tiene. El apalancamiento de las opciones puede hacer esto. De hecho, recuerda que todos los squeeze que hemos visto últimamente ha sido porque se compraban demasiadas calls, por un lado. Aquí hay, en este gráfico son muchas más calls que puts, lo que estamos viendo. Sí, sí, sí. No, esto es el volumen de calls negociados, ¿vale? Aquí el put no aparece. No hay comparativa con los puts, entonces. Claro, no hay comparativa con los puts. Los puts, lo que sabemos es que estas semanas se han reducido, pero hay muchos. No es que haya pocos, hay muchos puts también. Entonces, digamos que esto está. Estamos generando aquí una energía potencial muy grande en ambas direcciones. Y eso es peligroso, ¿vale? O sea, aquí hay que entender que sí, una parte se contrarrestará con la otra, hay coberturas, hay muchas. Con las opciones sabéis que te puedes hacer mil tejemanejes para que no te machaquen los. Pero también seamos sinceros. Aquí está entrando todo Dios a col pelado, ¿eh? Aquí está entrando muchísima gente a cola, a pelito. Y luego pasa lo que pasa. Y luego pasa lo que pasa, que tenemos aquí embarazos indeseados. Vale. Esto también puede ser porque antiguamente, comprar calls hace 10 o 15 años, pues a ver cómo podías comprar calls. Claro. Sí, sí. Y ahora Robinhood te dan un montón de margen y tu único aval tiene que ser una tortuga con gorro y ya está. Sí, a ver, que no os digo que no. Pero también os digo que en 1929 la gente se volvía loca comprando futuros, ¿eh? No os penséis que esto es de ahora. No. Cada vez que hay una catástrofe bursátil, los futuros y demás aparecen por medio. O sea, esto es como... Están ahí. Sí, siempre están ahí liándola. Vale,
Entonces, lo que comentaba nuestro compañero, los bancos regionales no paran de aumentar su demanda de ayuda a la Fed. Ya ha superado los 100.000 millones de dólares en crédito de, ¿sabes? Crédito este de riesgo, en plan, estoy apuradísimo, ¿vale? El crédito de emergencia, ¿vale? No para de subir. Eso Harnett lo sabe. Y Harnett, ahí sabe, hay un riesgo de un evento financiero. Claro, eso se evitó con la apertura de esta ventanilla. Pero el evento financiero que él pronosticaba sucedió. Solo que la Fed intervino rapidísimamente y empezó a inyectar pasta. Pero, ¿qué pasa? Que este dinero está haciendo subir a la bolsa. La subida a la bolsa aumenta el riesgo de que la inflación vuelva a crecer y que nos vamos a meter en líos. ¿Vale? Entonces, no es gratis. Esto no se ha hecho aquí y ya está, se acabaron los problemas. No, aquí se ha hecho una actuación, se ha evitado un colapso, pero la situación del mercado financiero, sobre todo los bancos regionales americanos, no es para nada buena. Y si no me... exactamente, en este gráfico lo podemos ver. En este gráfico lo que vemos es, en azul, la evolución de la bolsa, digamos, Stage Exchange Market Appreciation, eso, la capitalización bursátil de los mercados financieros en Estados Unidos. Y en rojo lo que vemos son las reservas de bancos, de entidades financieras americanas, depositadas en la Fed. ¿Sabes? Por norma tienen que depositar una cierta cantidad de reservas en la Fed que hace como de custodio, ¿no? Entonces, podemos ver en el gráfico cómo se correlaciona perfectamente la evolución de las reservas con la evolución de la bolsa. A más reservas, bolsa para arriba, reducción de reservas, bolsa para abajo, ¿vale? De hecho, cuando ha habido alguna divergencia, se ha corregido también más rápidamente. Aquí podemos ver que las reservas, digamos que bajaron y se estancaron, la bolsa subió, pero rápidamente fue a buscar después a lo que estaba haciendo el grafiquillo con las reservas. Y esto de marzo, aquí es la inyección de pasta de la Fed, disparó las reservas de los bancos en la Fed y a continuación, a los pocos días, empieza la remontada bursátil. Pero, en los últimos días se registra una divergencia. Es decir, las reservas de las entidades financieras en la Fed empiezan a bajar, mientras que la bolsa está pegando un rally cojonudo. Vale, ahora pueden pasar dos cosas. Bueno, en realidad pueden pasar más, ¿no? Pero dos escenarios que se te vienen a la cabeza. Primero, esto sigue bajando. Si esto sucede, esto va a ir detrás. Mal asunto. Mal asunto. O esto recupera y empieza a subir. Con lo cual, si esto sucede, pues al menos, la bolsa debería esperarlo. ¿Sabes? Debería esperarse hasta que lleguemos aquí y aquí vemos lo que pasa. O puede seguir subiendo, ¿no? Pero al menos debería esperarse y mantenerse a un nivel relativamente cómodo para los inversores. Voy a ver un poco de agua, que me estoy quedando... Te estás quedando sin voz. Aprovecho para pedir likes. Tenemos que llegar a esos 400 que se han pedido antes. Me parece posible. Aunque es posible. Va a haber que hacer un esfuerzo en likes. Bueno, tenemos que confiar en los que vengan después a ver el vídeo, ¿eh? Hombre, porque... sí, si no, no llegamos, ya te lo digo. Si no llegamos, ¿no? Creo que está el Capi ya por aquí. Capi, ¿estás por aquí? No me oye. Seguimos. ¿Estás bien, Jumbres? ¿Puedes seguir? Sí, sí, estoy. Ya está. Tengo un buchito de agua y listos. Vale, por eso. Esto es otro factor importante, este junto con el anterior, y es que el sistema financiero americano no está nada fino. Entonces, Harnett entiende que si se... Por ejemplo, claro, la tensión que generarían los balances esta subida al 6% de los tipos de interés, tenéis que tener en cuenta que eso significa automáticamente poner en situación de muchas más pérdidas esos bonos que ya estaban para el arrastre en el balance de los bancos y que fueron los culpables de que fuera Silicon Valley, ¿no? Exactamente, ¿vale? O sea, sería multiplicar ese efecto devastador dentro de los balances de los bancos que están muy apalancados en este aspecto. Y otro punto que aún no se ha cerrado y es el de las hipotecas para locales comerciales. Eso sigue encima de la mesa, eso sigue siendo un problema y sigue siendo algo que estresa al sistema bancario en su conjunto.
que aún no ha causado un daño irreparable, que aún no digamos que no ha salido en los grandes titulares, pero los pequeños titulares ya se van viendo. Esos centros comerciales gigantescos que se venden a pérdidas, esos tenedores de pisos y oficinas que van a la quiebra, ¿sabes? Van empezando a llegar esas noticias desagradables. Nos has traído un par ya aquí. Sí, por eso. Otro punto, que esto iría en línea con el tema del bono americano del 4%. En este caso, lo que tenemos aquí es la relación entre el interés que da los bonos basura, ¿vale? Los bonos corporativos que no entran en grado de inversión, en relación a la rentabilidad que genera el Standard & Poor's con sus beneficios. Ahora sí te oímos, Capi. Bien. Capi. Hola, sí, Capi. Estamos operativos. Bienvenido, Gracias. Te iba a interrumpir antes y de hecho lo hice, pero no funcionaba el micro. Así que ¿Por qué me interrumpiste? No, iba, pero no recuerdo con qué. Pero algo bueno. Era en plan bien, Ah, vale, era en plan bien. Y no te acuerdas. Pues me hacía ilusión, Ya, lo siento, ¿sabes? Es la leyenda del Capi, ¿sabes? No se ve sus propios podcasts y no se acuerda ni de lo que dijo hace 5 minutos. que nadie lo escuchó porque estaba muteado. Venga, seguimos. Va. Venga. Vale, total. En estos momentos, el bono basura de media está rentando un 1% más que los beneficios empresariales del S&P 500. Esto va en línea, como he dicho antes, con la condición del 4% del bono de 10 años americano. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que la deuda está siendo más interesante en cuanto a rentabilidad que la bolsa. Y la deuda, en general, es más segura que la bolsa. Entonces, a poco que la narrativa bursátil empeore, es muy predecible, muy esperable, una gran salida de capital de la bolsa para comprar esta deuda que está tan bien de precio, ¿vale? Que ofrece una rentabilidad tan elevada en relación a unos beneficios del S&P que aún pueden empeorar, ¿vale? Entonces, claro, porque el S&P está alto, lo que uno pensaría que los beneficios están bien. Pero en una recesión, el S&P va a tener peores beneficios. Y un 4% es un buen sitio donde quedarse sentado a esperar que amaine, por decirlo así. Claro, exactamente. Y en el caso del bono corporativo es más de ese 4%, debe ser en torno al 5, al 4, o alto 5, ¿vale? Entonces, por eso, con un bono americano al 4%, que no parece la gran cosa, catalizas algo mucho más grande de lo que podría parecer en un primer momento, ¿vale? Entonces, es un punto en el que yo creo, una vez más, que tiene bastante lógica lo que dice, ¿vale? Y para terminar, el Hartnett no es tonto. O sea, el Hartnett se gana muy bien la vida y sabe lo que hace. ¿Y qué dice? A finales de julio, según cómo vaya a aprender la Fed, empieza el colapso. Claro, coincide que a finales de julio empieza la estacionalidad más alcista del VIX. ¿Vale? Aquí ya tenéis. El VIX es la volatilidad, ¿sabes? Es el indicador que sigue la volatilidad del S&P 500. Vale. A partir de julio es cuando... Es lo que te decía antes, güey, que julio es muy buen mes. Sí. Hasta finales de julio, y a partir de la llegada de finales de julio a agosto, la cosa se empieza a encabronar. Porque conforme aumenta la volatilidad, normalmente aumentan las bajadas. ¿Vale? Entonces, claro, él dice, coño, como yo sé que el VIX a partir de final de julio se encabrona, pues yo ya pongo esa fecha y así, a malas, la bolsa va a bajar y yo, ¿sabes? Se pongo la medallita y digo, no, al final no hubo tanto colapso, pero bajó. Entonces, bueno, eso está ahí. Vale, el VIX, dime, oye. No, te iba a decir que julio es Stock Christmas, es cuando los empleados de las grandes empresas reciben la mitad de su salario en acciones y, claro, de repente hay mucho dinero que la gente se permite usar. De repente me anoto esto y me lo guardo como cosa súper importante porque me gusta mucho saber el por qué estas cosas, por qué en abril siempre sube y ahora me lo tengo de julio, ¿vale? En julio es cuando la mayoría de Yankees reciben sus stock options. La mitad. La mitad, al menos. Sí. Pero eso debería ser bajista, ¿no, güey? Las reciben y muchos las venden, ¿no? ¿O qué? Bueno, pero ese dinero se puede ir a otras cosas. Ah, bueno, claro, pero las reciben en julio y las empiezan a vender en agosto, los cabrones, claro. Se llevará algún día. Bueno, venga, lo dejamos aquí.
pero me parece muy interesante. Seguro que tiene parte de influencia en este comportamiento que sí, porque claro, fíjate, empieza a mitad de julio, tiene lógica, las reciben y empiezan a liquidar bastante. Tiene parte de lógica. La cuestión, el Bitcoin está muy, muy barato, muy, muy bajo, está a un nivel prepandémico. Eso es coherente con un mercado alcista, pero al mismo tiempo sí que es verdad que hay una gran, digamos, energía potencial para que dé un susto en un momento dado. Entonces tenemos todo este panorama en el cual, igual, con tres cosas que no parecen tan graves, si se dan a la vez y con la bolsa sobrecalentada que tenemos, pues podrían catalizar este colapso que anuncia Hart. No me parece una locura, ¿vale? De mismo modo que si no sucede esto y si no hay un gran cisne negro, la bolsa a día de hoy está bien, o sea, está para seguir alcista porque hay ganas de comprar. Y hay motivos para creer. Hay motivos para creer, exactamente, hay motivos para creer. Si se dan estas condiciones, o si, evidentemente, esperemos que no suceda, pero un cisne negro es que nunca se pueden esperar, nunca te los espera. No sucede, estamos bien. Vale, bien. Hasta aquí. Vale, hasta aquí, más o menos. Aquí ya salimos de la parte de Harnet, Capi. Ahora que estás aquí, he pedido un vídeo reaccionando a los resultados de FedEx. ¿A quién se lo has pedido? ¿A los Reyes Magos? O... No, al Capi. Ah. He pedido zona capitán esta semana de los resultados de FedEx porque presenta el martes y, como sabes, pues es un negocio que te da una información muy valiosa sobre el estado de la economía americana. Esto es para que la gente vea que esto no estaba preparado. O sea, Capi se acaba de enterar que tiene que hacer un programa de FedEx ahora mismo. ¿Y cuándo son los de Apple y todo eso? ¿La siguiente? Creo que empezar o la siguiente o dentro de dos. No, es que no, porque date cuenta que FedEx lo que presenta, entiendo, es Q1. Es decir, estos son los rezagados. Luego, dentro de poco, lo que va a empezar es la gente, los primeros que presentan ya Q2. No, coño, ¿eso será Q2? No. ¿Cómo va a ser Q2 si estamos a 18 de, claro, pues, de junio? Será como... Hay algunas empresas que te hacen como la pre-presentación, ¿sabes? No. Vamos a mirarlo. O sea, que te anticipan los resultados, quiero decir, y luego... Pero no, eso las grandes no suelen hacerlo así, solo suelen hacer las más pequeñas y las más paco porque tardan en sacar los resultados normales muchísimo. Entonces no tengo ni idea, pero se me hace muy raro porque quedan... Claro, me doy cuenta ahora. Igual me han engañado los de Earning Whispers, me mandaron el email. Igual me han engañado, pero también te digo No, iCall, lo pone aquí. Dice FedEx Q4 Earnings Call el 20 de junio, ¿vale? Entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo coge eso? Te voy a mirar la anterior. Q1 atrasado, dicen. Dice Fernando Gamir, Q1 atrasados. Pero bueno, claro, también te darán guidance. Pues claro, ha terminado el trimestre. Ah, no, ¿ves? Ya sabía yo que podía haber trampa por otro lado. Básicamente su trimestre, por ejemplo, su trimestre anterior, en vez de ir hasta finales de marzo, en plan de enero, febrero y marzo, va hasta finales de febrero. Es decir, ahora lo que están reportando es marzo, abril, están reportando hasta finales de mayo. Mayo, vale. Pero no junio como suele ser en plan lo normal. Entonces sí que son bastante, bastante actuales. Entonces, ¿programa esto para cuándo? ¿Para el miércoles o qué? Como tú veas, no sé. Es que no sé si presentan antes de la apertura o después. No, después, se pone after. Pues miércoles un programita ahí para el Pople. Yo creo que estoy de puta madre, ¿eh? La gente tiene hambre de zona capitana. Venga, el miércoles, ahí lo llevamos. Venga, ahí que, ¿eh? Aquí cerrando la semana de trabajo en directo, tú, con dos cojones. Eso es. Venga, entonces, Deutsche Bank se ha mojado. Deutsche Bank dice que la recesión tiene una probabilidad casi del 100% de llegar a Estados Unidos. ¡Ostras! Casi del 100%. Que esquivar la recesión sería algo absolutamente sin precedentes en la historia. Con lo cual ellos apuestan 100% por esta recesión, lo que tampoco dicen es cuán profunda va a ser, que no es lo mismo la recesión del 0,1 que del 3%. Entonces, bueno, digamos que esto, a ver, iría en línea con el tercer punto de Harnett del aumento del paro. O sea, esto ahí estaría apoyando eso. Vale, también en línea con esto de la recesión, confirmando, ¿no?, lo que dice Deutsche Bank, es que el IPC de servicios, descartando el alquiler,
ha entrado en deflación. Y eso en Estados Unidos es rarísimo. O sea, podéis ver que esto ha pasado en 2008-2009, durante el catacrack del 2020 y ahora. Es algo muy raro que el IPC de servicios entra en deflación en Estados Unidos y ha pasado, ¿vale? Entonces, bueno, es, digamos que iría confirmando esta recesión inevitable, que parece coña ya, ¿no? Esto de la recesión de nunca llegar parece ya cachondeo. Vale, un tema de, esto es, digamos, la situación de mercado, ¿vale? Tenemos más del 85% de las acciones por encima de la media de 20 días móvil, la media móvil de 20 días, ¿vale? Está por encima de la, bueno, de la también, media... También has indicado antes que se ha llegado a un máximo de 52 semanas. Exactamente. A ese máximo, vale, se ha llegado porque la media de 20 días ha subido rapidito. Tenemos un porcentaje muy alto de acciones por encima de esa media. Estar por encima de, 20, de la media de 20 es una cosa, es alcista, pero cuando hay tantas, lo que sucede es esto, ¿vale? Hay un atascamiento, lo metemos y nos vamos a tomar por culo, ¿vale? Y aquí el dato interesante es que, si te fijas, estas etapas en las que llega a este punto y acaba bajando, duran en torno a un mes. Esto es un mes bastante clavado, esto es un mes largo, eso son tres semanas, eso son tres semanas, y Harnett se ha puesto un mes largo de margen. Entonces, coincidiría con un mercado que se mantiene por aquí durante estas semanas, un poco para arriba, un poco para abajo, ¿no? Y al final, a finales de julio, llegan las malas noticias y nos vamos para abajo, ¿vale? Tendría coherencia con lo que hemos dicho. Vale, esto es un poco un cachondeo que me llevo ya con Nvidia. Capi, nuestro querido Tench Coche, que en catalán sería Tench Coche. Tienes, sí, coche. Del que hablamos hace nada cuando hablamos, sí, sí. Pues se ha vendido 20 millones más de Nvidia, ¿eh? Otro 1%. Otro 1%, acompañado de Harvey Jones, que se ha vendido un 13% de sus acciones por valor de 48 millones de dólares. En total se han fulminado unos 70 millones de dólares en acciones de Nvidia entre estos dos campeones. No me parece, no, pero el market cap de Nvidia es billions, así que tampoco... Ya, pero... Bueno, es un trillion ya, ¿no? No llega al trillion. Sí, por ahí. Me refiero, no es pequeño, sí, tenés que andar por casa. No, 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 pero bueno, te dice mucho que están todos vendiendo a siete manos, ¿eh? Hombre, espera, un trillion. Después del rally que hemos visto, me extrañaría que no lo hicieran. 200% este año que lleva. ¿Era el de Scorpio que está comprando acciones, Raúl? Scorpio, sí, Tankers. Scorpio, a ¿no? nivel de recomprar a dos manos, sí. Pues vea, mientras Scorpio recompra, los insiders de Nvidia. Son 200%. Yo la última vez que la miré iba más 100. Nvidia, joder. Madre mía. Pues es que sí, de las mejores decisiones de este año, mutear en Twitter Nvidia. Claro, ya no me entero de nada. Anda, vale, como si mutearas pocas cosas tú en Twitter, ¿eh? Ya, ya, pero es que había un drama entre la gente que iba a corto y la gente que iba a largo. Ah, mucha pereza. Chicos. ¿Crees que fueran a corto? Madre mía. Chicos, este muerto está muy vivo. No estaba muerto, estaba tomando cañas. Bueno, yo lo veo muerto, ¿eh? Hostia, Raúl, es, unos 50, son 50 sanos, ¿eh? Bueno. Eres un gulafra. Tú por menos de 150 no te sientes feliz, pero coño, sí, 50. Sí, no se levanta de la mesa, Raúl, ¿eh? No, no, por menos que eso no se levanta. Hay que ver qué pasa. ¿Qué pasa? Luego contaremos un poco lo que nos dijo Andrew, ¿eh? Wayne, que tú estabas ahí. Sí, sí. Además, fue bastante gráfico cuando le hice esa pregunta. Luego os contaremos. Venga, luego os contaremos. Buena noticia, la subida al TTF, y cerramos la actualidad con tres noticias rápidas de China. Dime, Raúl. Nada, que estoy... ¿Sí? No me lo creo. ¿El qué no te crees? O sea, que vayas a acabar a tiempo. ¿Sabes qué? Pues, te voy a regalar un like y un aplauso. Vale, ponme un like. Un momento, ¿vas a regalar un like? ¿Quiere decir que en otros programas no pones un like? De normal, a veces. No. Si me alargo demasiado, no pones like. A ver, los que hago yo los suelo poner. Mira, vamos a pasar por alto estas declaraciones del compañero Raúl. Vamos a pasar por alto. Durísimas declaraciones. Durísimas. Claro, es que si no. Sí, o sea, los que veo lo pongo, pero bueno, yo habré visto como el 90% o así. Pero claro, es que siempre llevas un. Ya, tío. No puede ser, llevas un ritmo de que yo no podía ni ver los vídeos de mi propio podcast.
Venga, va, mira, me estás distrayendo para joderme el timing. Que te conozco. Que eres un sibilino. Vale, a ver. China sigue lo suyo. Ha firmado un contrato de 10, por valor de 10 mil millones de dólares con Arabia Saudí para diferentes deals, deals de todo tipo. Aparte de estos 10.000, hay otro deal de 5.600 millones para producir automóviles eléctricos en Arabia Saudí, lo cual se va a encargar de desarrollarlo China. Vale, esto es un cambio, digamos, estratégico importantísimo. China hace mucho, mucho tiempo que no estaba, que no tenía un empuje en el comercio internacional como que está teniendo en las últimas, últimos años y últimas décadas más. Pero bueno, en estos últimos años está teniendo una presión brutal y está extendiéndose como una plaga. Entonces esto a la larga va a ser un problema, ¿vale? Esto va a ser un problema gordo para nosotros. Mientras tanto, la economía china pues sigue así, una de cal y una de arena. Sí, esto es el consumo eléctrico, ¿vale? Mensual, con vistas a nivel interno. O sea, no pretendáis entender lo que pone, pero os lo digo. Esto es respecto al año anterior, en el último mes de mayo, se ha registrado un aumento del 5,6. Venía siendo en abril del 6,1. Pues eso, coño, sí, está bien, coño, está muy bien un 5,6, pero claro, vienes del 6,1, pues ya nos ponemos tristes y te castigamos en bolsa. Porque la cosa no va tan bien como debería. Y es verdad. Obviamente, China no va a crecer al nivel salvaje que crecía con un sector inmobiliario gripado. Eso no se puede hacer. Podemos ya decir que el año de China 2024, ¿no? No, porque yo creo que hay mucha narrativa, Raúl. Es decir, China está creciendo. La economía de China va bien. Lo que pasa es que no va tan bien como se esperaba que fuese después de los encierros que no fueron tal de 2022. Que sí, hubo encierros, pero no fue la cosa que hicimos en Europa. Fue diferente. Entonces, pues, la reacción realmente no es explosiva. Entonces, en un momento dado, y fíjate que Harnett es defensor de eso, en cuanto cambie un poco la narrativa, va a ir dinero hacia los emergentes y va a ir dinero hacia China. De hecho, aquí tenemos el último gráfico antes del pinta de colorea, que es la India humillando, la bolsa india humillando a la bolsa china. O sea, a ver, históricamente la India, como podéis ver, siempre ha cotizado, digamos, por encima, ¿vale? Pero mantenía una cierta dignidad. Y a partir del 2021, o sea, la China se ha hundido. O sea, se ha hundido en la miseria, mientras que la India se aguanta muy fuerte porque realmente no hay que ser un genio para darse cuenta que la India es un mercado que va a ir bien y que va a crecer durante la próxima década, ¿vale? Va a ir bien. Los han machacado. En ese momento, pues, los chinos están humillados y yo espero y deseo que empiece la remontada de Juanito. Porque, claro, a ver, también al final la bolsa india está muy cara, ¿vale? O sea, si veis los... Casos aparte, es la bolsa que no se puede comprar desde fuera. Exactamente, es la bolsa... Dime. Sí, sí, que también es cierto eso. No se puede comprar desde fuera y está francamente cara. Entonces, pues bueno, es de esperar que este gap se reduzca en parte al menos, ¿vale? Porque, bueno, a ver, al final canta mucho ya lo de China. Entonces, venga, pinta de colorea, mercados oscuros. Estamos bien, Raúl, estamos bien. ¿Vale? Tampoco es para tirar cohetes, pero estamos bien. Está entrando dinero, lo cual está bien. Estamos por encima de la media. Este es el nivel en el que estamos en 2021-2022. Así que estamos ahora por aquí. Es positivo. Y lo que nos hemos de quedar de la parte del análisis técnico, lo más relevante lo tenemos en el RSI, que nos indica la sobrecompra o sobreventa. Y en estos momentos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq está a unos niveles de sobrecompra muy elevados. Caso del S&P 500, desde enero de 2022, ¿vale? Desde enero de 2022, hemos visto estos niveles de sobrecompra en enero de 2022, en este rally bajista, dentro del mercado bajista, este rebote, este fuerte rebote que tuvimos, creo que esto es verano... Debe ser el soberano del 22, seguido de la debacle hasta octubre del 22, ¿vale? Lo vemos en este punto y ahora. Entonces, es casi, casi seguro que tenemos que ver esa corrección de la que habla Hammett, ese downside de 300 puntos. Casi seguro que la veremos. Y también es casi seguro que esa corrección se va a comprar, pero con furia porcina.
porque hay muchísima gente con ganas de entrar y hay muchísima gente pierda con cortos que lo va a cerrar en cuanto pueda. Entonces, vamos a descontar esa bajada, vamos a descontar, o sea, ese pullback, vamos a descontar el rebote consiguiente y a partir de aquí es cuando empezará el espectáculo. Si la Fed... aquí empieza el espectáculo. Si la Fed sale en plan acojonar al mercado a finales de julio, nos podemos ver en una situación muy jodida agosto, septiembre y octubre, y en noviembre, me da exactamente igual lo que diga la Fed, en noviembre se sube por cojones. Entonces, que le he pensado claramente, que a partir de ahora los eventos de Momentum se hacen a final de noviembre, con el November Mooning terminado y la gente feliz. Claro, lo hacemos en octubre, que estamos todos para gastar. Eso es estratégico. Vale, entonces hemos decidido dos cosas, ¿no? Evento en noviembre y vídeo de FedEx. Eso es. Todo cosas que... Sí, todo cosas que me incumben a mí sin nadie preguntarme nada, ¿sabes? O sea... Pasa por llegar tarde. Duro. Ya veo. Pasa por llegar tarde. Hasta aquí la actualidad, chavales. 1:06. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ciprés, como siempre, por tu trabajo. Estoy sudando como un cerdo, ¿eh? Estamos orgullosos. Hombre, es que has tenido que correr. Estamos orgullosísimos de que lo has hecho perfectamente en tiempo. He ido enfurecido. Sorprendente, ¿eh? Es cierto. Entonces, lo que esperas entonces es volatilidad, ¿no, Ciprés? Los próximos meses. Nos encanta la volatilidad, ¿no? Sí. A ver, es que la volatilidad... Con esta subida, Raúl, ¿qué quieres, tío? O sea, con esta subida que esperas. Aquí tiene que... Las subidas a esta velocidad, además. Claro. El problema es el ritmo. Es muy exagerado. Entonces, habrá reacciones y serán acusadas. Y ojo, que hay muchas ganas de entrar. O sea, el primer pullback es que se compra seguro. Seguro. A partir de ahí ya, que sea lo que la Fed quiera. Eso que puedo decir. Bueno, y hay también un comentario ahí en el chat, Gwen, de lo de Nvidia, que es cierto. O sea... Los insiders de Nvidia están vendiendo ahora, pero cuando estaba en mínimos, vendían de ellos también. O sea, venden siempre. Venden siempre. Bien, muy bien. Hombre, pero vender cuando está a dos veces ese precio, pues está bien también. Un dinerito se han sacado. Bueno, muchas gracias, Ciprés. Tenemos más cosas. Raúl está contentísimo de que hoy... Sí, me voy a poder... Además, es que no se lo he dicho a Ciprés para no darle presión. Pero había dividido mi contenido en función de cuánto tiempo tenía. Mira, el antes de grabar... voy a sacar el total, lo todo, sí, lo saco todo. Antes de grabar, un comentario. Veo aquí que Diego Minguet dice: en USA no peta nada porque sigue habiendo escasez de trabajadores. Por eso puede que escriben la recesión gorda. Destino manifiesto, Ciprés. Eso es verdad. En USA falta gente. O sea, cosas como son. Y el chocolate al dente. En USA hay un nivel de falta de empleados muy grande, de momento. Claro, evidentemente, si la economía empieza a griparse, entonces esa demanda de trabajadores disminuye y cambia todo. Porque eso es como la demanda inmobiliaria china o americana está segura porque hay muchísima, ¿sabes? El mueble está segura porque hay muchísima demanda. Hay muchísima demanda hasta que no la hay. De golpe desaparece y también pasa en Estados Unidos y en cualquier lado. Pues en Estados Unidos igual, la demanda de trabajadores es muy alta hasta que deja de serlo. Vale. Venga, Raúl, empezamos. Pero es cierto que lo es, ¿eh? Ahora, o sea, las cosas como son. Ahora es cierto que hay muchísima demanda y que faltan trabajadores en general. Totalmente cierto. ¿De dónde habrán ido todos esos empleados que echaron las grandes cuando empezaron a soltar? A otro sitio en 15 días. Sí, pero sí, ¿eh? O sea, pero bueno, que... bueno, claro, es que lo que comentábamos antes, es que no son España. Bueno, en Reino Unido también es similar, güey, lo del paro, sí, también, ¿no? Depende. O sea, en Londres sí, en el resto de Inglaterra no. No tiene nada que ver, ¿eh? Yo ya te digo, yo me quedé... Son dos países distintos. Sí, Londres, ya. Resto de UK. Lo de España es muy triste, ¿sabes? O sea, me acuerdo que con José estuvimos mirando, ya sabéis, cosas de China... Y en una era ofertas de empleo de consumo y demás, y en una página que había ofertas de empleo, y era no parar, o sea, uno tras otro, ofertas de empleo, y hostia, nena, aquí podríamos con esta página web, pero acabamos con el paro en España. Solo hay que aprender chino, básicamente. Sí, no, en el sentido de que hay muchísima demanda de empleo, ¿vale? En China también.
Y eso que ahora tiene un 20% de paro juvenil. O sea, que depende de qué cosa está mal. Yo creo que más que nada lo que pasa es que los jóvenes ya no aceptan cualquier cosa porque tienen unos estudios y quieren trabajos que les paguen bien y que sean guays, ¿no? Creo que además por ahí hay problema. Pero bueno, una cantidad de ofertas de trabajo, y si miras ofertas de trabajo en Canadá y Estados Unidos, pues lo mismo. O sea, hay una demanda de empleo brutal. Porque bueno, es que son las economías que están muy fuertes. Y a nuestro país, pues pobrecita, está, poco vergüenza. Raúl. Dale, de, no nos despistamos. Tranquilo, estoy tranquilo. Vamos, va a dar tiempo a todo. Bueno, Cuéntanos, Ciprés, ¿qué ha pasado? Que el viernes saltó la sorpresa en las Gaunas. La verdad que yo no me lo esperaba esto para nada. Pensaba que si se daba algún tipo de fusión, adquisición, etcétera, sería pues bueno, el holding de Scorpio sacando Eneti privada, porque estaba cotizando muy por debajo de NAV. Pero no, se van a fusionar con Cadeler, quedando solo cotizando Cadeler, o sea, la empresa resultante se va a llamar Cadeler y la oferta es solo en acciones, y por cada acción de Eneti te van a dar 3,409 acciones de Cadeler. Esto más o menos al precio, porque claro, como es 100% del pago en acciones, el valor de las acciones de Eneti va a depender todo el rato de cómo vaya cotizando Cadeler. Pero a cierre del viernes son unos 15,2, 15,3 dólares por acción de Eneti, que está muy bien porque, quiero decir, hace un mes estaba como a 7, 8 dólares y durante todo el año pocas veces ha superado los 10, 11. O sea, es un premium generoso, bastante importante. Sí, sí, sí. Es una oferta, digamos, es un caramelito, ¿no? Para los accionistas de Eneti. Aparte, que también lo pone por aquí, o sea, esto ya lo tienen hablado tanto con el board, como los principales accionistas de Eneti, como con los de Cadeler. Por lo tanto, ya para el apoyo que necesitarán para las votaciones ya cuentan con un 45 de Cadeler y un 36 de Eneti. Así que, en principio, tiene pinta de que es un deal que tiene altas probabilidades de tirar para adelante. Y aparte, en una empresa que la resultante, que va a ser 60% Cadeler, 40% Eneti, capitalizará, sumando las dos, un billón y algo americano, y ya te dicen que ellos esperan que, bueno, que esto es como dice el CAP, esto todo te entra en un PowerPoint. Pero ya empiezan, prometen o comentan que pueden conseguir con la combinación sinergias de hasta 106 millones, que es bastante, ya como un 10% de lo que capitalizan al año. Prometer hasta meter o algo así, ¿no? Se decía. Pero bueno, ahí está el tema. Entonces, pues bueno, como decía, a priori para los accionistas de Eneti, pues claro, es un premium de la hostia de un día para otro. Pero para que esto salga adelante, pues las condiciones son... O sea, hay que sacar adelante varias cosillas. La primera es que, fijaros, tiene que votar 2/3 de los accionistas de Cadeler a favor, aunque ya tienen el 45%, que va a votar que sí. Y luego de Eneti tienen que conseguir más de un 85,01% de los votos. Pero bueno, ya como Scorpio y Holding tienen un 36%, pues bueno, necesitarán el resto. Lo que pasa, claro, como la oferta es tan... O sea, la oferta está bien, pues yo diría... A ver, esto hay que trabajarlo, pero yo creo que sí, que salvo que tengan problemas de regulador por la parte de Eneti, es que mira, o sea, la acción lleva un rally de la hostia, pero es que hace un mes estaba a 8, tío, y la oferta es 15. Sí, sí. Dios. Así que pues eso. Y bueno, aparte de eso, pues está el tema regulatorio, que es el tercer tema a solucionar. Fíjate que ellos esperan que salga para Q4 2023, así que sería un tema de menos de 6 meses que se solucione todo. Yo creo que los votos, lo más probable es que los consigan. Ahora os daré mi opinión de por qué creo que va a salir adelante. Y el tema regulatorio no te sé decir. Al final, por hacer un breve inciso, estas empresas a lo que se dedican es... son los barquitos que te instalan los molinos en el mar.
Es un sector que por ser shipping, pues, entre comillas, es odiado o no suele estar bien valorado. Pero claro, es un sector que va de las manos de las renovables. Claro, joder, es que tiene... Se espera, si lo ves al regulador tirándolo para atrás. Se espera mucho, ¿no? Que se espera mucho crecimiento, que es un buen negocio. Es mi punto. Aunque sea shipping, esto es buen negocio porque, claro, es shipping, pero de la mano de las renovables. Así que, pues a ver qué pasa. A ver, claro, lo que dice Juanma, el tema es que aquí esto es muy pequeño. O sea, esto es un sector casi de nicho. Entonces la fusión va a crear un... Aunque solo capitalice un billón, va a ser un gigante de lo que es el sector. Pero claro, es que fíjate lo que se espera que crezca. Ya. Es brutal. Sí, además hay que pensar que los ecologistas también odian a los molinos, pero en tierra. Creo que en mar, como no los ven, no les importa tanto. Eso no lo sé, pero... No, sí, sí, pero... te lo juro. Hacen manifestaciones y se quejan si les ponen molinos en sus pueblos y aldeas y demás, ¿eh? No, en serio. Pero claro, en el mar, como no los ven, creo que igual, ¿sabes? Ellos son muy así. O sea, que deforestes la Amazonas les da igual, pero el bosque del lado de casa no. Es verdad que en el agua no molestan, ¿eh? No sé si habéis visto alguna vez uno. Yo, claro, no molestan si no eres un pez. Eso es como una boya, pero grande. Nah, seguro que les viene bien para montar ahí sus tenderetes, los pescados, los peces. ¿Sus tenderetes? Sí, les gustan mucho los trastos en el mar a los peces, que se esconden por ahí y traen mucha vida, ¿verdad? Así que no creo que sea malo para nada, creo. Pero bueno, toma caso que no se caiga. Bueno, si se cae, pues te queda una mierda flotante ahí que no se va... Imagínate el torpedo Cipresoft por error, ¿sabes? Acaba con una granja de estas de molinos en el agua. Iba por el Q10A. Sí, sí, iba por el P15D y falló y se llevó un molino de estos, ¿sabes? Puede pasar. Cosas peores han visto. Entonces, pues a ver, siempre se va a dar mi opinión de por qué creo yo que esto tiene sentido, ¿vale? Lo dividió en dos partes. Uno porque creo que tiene sentido para Eneti, otro porque creo que tiene sentido para Cadeler, y luego quiero que me digas tú cómo lo ves. Venga, dale. Lo que te voy a contar, ¿vale? Cuéntame. Entonces, yo, humilde accionista de Eneti, pues a ver, ¿qué gano? Pues a ver, como has visto en la gráfica, hace un mes estaban a $8 las acciones. El objetivo, ¿no?, entre comillas, era, pues bueno, estás invertido en una industria que tiene futuro, que el order book también es muy pequeñito, muy humilde, y el NAV por acción de Eneti tiene que estar ahora mismo entre 16 y $17 por acción, ¿no? Entonces estaba 8, cotizaba con mucho descuento, y te están ofreciendo 15, que siguen sin ofrecerte el 100% de lo que vale, pero joder, de un día para otro es una oferta muy buena. Una oferta muy buena. Más aparte, te ahorras uno de los problemas más grandes. Aquí el problema es que esto es una de las empresas que es del holding de Scorpio, que la conocemos más por Scorpio Tankers, y el problema es que se metieron a este sector sin tener mucho expertise, ¿no? Entonces no tenían mucha idea de... O sea, saben de shipping, pero no saben de offshore wind. Entonces, claro, que el liderazgo y las operaciones en el día a día lo lleve Cadeler es un punto muy a favor para la empresa futura. Entonces, como accionista de Eneti, ganas esas dos cosas. Te pagan bien, aunque no es NAV, y, pues bueno, el management va a ser mejor. Vale. Entonces, Cadeler, ¿no? ¿Qué ganan estos señores? Un momento, Raúl, inciso. Gabriel Castro está feliz. Hoy, este fin de semana, está feliz ahí en Valencia o en Chicago. Pues no lo sé. Pues yo creo que es el mejor indicador. En este sentido, la felicidad de Gabriel Castro indica creo que creo que sería una posición no relevante ahora mismo. Porque crees que el problema, ahora entraremos luego en eso, pero el problema es que había subido mucho en muy poco tiempo. Ah, vale. Igual ya había reducido un poco. No lo sé, pero, vale. Pero bueno. Entonces, Cadeler... ¿Qué ganan estos señores? A ver, ¿qué pasa con Cadeler? Que es una empresa muy respetada y, a diferencia de nuestros amigos de Eneti, que cotizaban a precio de chatarra, esta gente cotizaba por encima de NAV. O sea, cotizaban con premium, bien. Sí, correcto. ¿Eso qué implica? Que han podido hacer una compra que la pagan completamente
con acciones, sus acciones, que te las pagan por encima de lo que realmente valen sus activos, y están pagando además un ligero descuento sobre lo que valen los activos de NET. Es decir, están pagando con papel por encima de NAV para comprar algo y por debajo de NAV. Es decir, es un win-win. La gracia es que si consiguen convertir esos activos a que tengan el premium que ellos tienen sobre los suyos, el deal es la bomba. Correcto, correcto. Y aparte, se llevan, porque van a hacer, no van a quitar el listing de Neti, va a ser dual listing, van a estar listados también en Estados Unidos, porque esta es una empresa, ¿esta de dónde era? Creo que es de Dinamarca, si no me equivoco, o por ahí, es de... Ah, sí, es de Dinamarca, que lo ponía en la primera hoja. Vale, perfecto. Entonces, claro, van a tener dual listing, que esto en las empresas... esto se suele ver muy bien, te suele llevar incluso a tener una valoración incluso más alta, porque al final abres tu mercado a americanos. Hay muchos americanos que no pueden comprar acciones de nórdicas. Vaya. Sí. No, entonces es, para ellos ganan ahí por esos dos lados. Unos consiguen realizar un precio y se llevan un management decente, y los otros, pues bueno, dual listing y compran relativamente económico. Así que, a priori, si pref, pues, visto win, así, no parece un win-win, mal, win, ¿no? Mal. Parece un win-win. Desde luego, sí. A mí me gusta el momento. Pero hay trampa aquí, hay trampa... No. El deal es lo que te he contado. Yo la verdad, creo que, salvo que haya algún problema regulatorio, esto va a salir adelante. Vale. Ya, el tema del arbitraje y tal, ya supongo que lo comentaremos más para el club, porque claro, es cuestión de analizar sobre todo Cadeler, porque te pagan en acciones de Cadeler, no es un arbitraje como pues te pagan en cash y tal, habría que hacer algo ahí más complejo de meter un short para cubrirte, en fin, historias complejas. Al final el tema es si va a pasar como con Golar, que cuando le compraron la parte de Brasil le pagaron con acciones carísimas, O si se va a mantener la valoración de Cadeler. Ya te digo, yo creo que como es un win-win, es posible que incluso siga subiendo. Porque, insisto, es que es un buen sector para estar a futuro. Sí, sin duda. Y que, bueno, que aquí me tengo mucha coña con las renovables, pero para Europa son clave, y para China, para todo el mundo. O sea, falta energía y al final hay que tirar de todo. Lo que es absurdo es cerrar centrales térmicas. Porque sí, o nucleares. Pero las renovables hay que explotarlas al máximo. Hay que montarlas. Lo absurdo es cerrar las otras. Exactamente. Exacto. Así que ya te digo, esto, a mí la operación, ya te digo, joder, es que está muy bien. Normalmente, cuando hay deals de este tipo, yo suelo pensar que una parte roba a la otra, ¿no? Pero aquí la verdad es que me parece razonable para todas las partes. Lo veo un win-win bastante... bastante claro. Entonces, a ver. La salsa, ¿no? Porque aquí ha pasado algo muy raro. Claro, la polémica. Ahora, claro, ahora pues la bandera roja. Entonces, te he puesto la bandera verde del deal, porque yo creo que a mí me gusta, la verdad que me gusta. Ahora te voy a contar la bandera roja, ¿vale? Porque aquí han pasado cosas muy raras. Sí, salteo, porque... O sea, nunca vamos a saber realmente lo que ha terminado de pasar, la verdad. Pero sí que hay datos aquí... Sospechosos. Voy a hacer aquí zoom a la parte de las opciones. Y pues bueno, por explicarlo rápido y a nivel básico, la línea verde que habla de la volatilidad implícita de esto de Neti. Pues ves, ¿no? A ver, déjame poner el puntero láser. Se ve bastante claro la subida, ¿no? La volatilidad implícita. De forma resumida, lo que implica que aumente la volatilidad implícita significa que si tú vas a comprar calls, vale, tienes que pagar más. Claro, vale. Cuanto más volatilidad implícita, más te cuesta una call. Entonces, pues bueno, se ve que a partir de mayo se dispara la volatilidad implícita. Y a la misma vez que se dispara la volatilidad implícita, la barra amarilla o naranja, no sé qué color es más para vosotros... marca también un aumento bastante notable, impresionante, de la compra de calls. Uf,
Sí, fíjate, pero un momento, esto no es insider trading clásico. O sea, si lo sabían, sabía que iba a haber este Eso lo estás diciendo tú. Yo te estoy diciendo que ha aumentado la volatilidad implícita muchísimo y hay gente que se ha puesto a comprar calls a partir de mayo. Gente de Neti, temas judiciales. Podéis pasar de Raúl, que no ha hecho nada malo, y centrados en el Wayne, que es el que está aquí soltando insidias. Claro, claro. Entonces, a ver, tiene pinta de que ha podido ser algún tipo de filtración. Al final... en este deal hay mucha gente entre medias. O sea, por un lado tienes todo el management de Cadeler, los principales accionistas de Cadeler que ya están, que te han dicho que están a favor. Tienes management de Neti, board de Neti, los principales accionistas de Neti, que es Scorpio, miembros del board, abogados, advisors, brokers, etc. O sea, al final, para que un deal de estos salga adelante... hay mucha gente entre medias para que dé el visto bueno, sobre todo cuando son combinaciones, porque tiene que ser a un precio justo. Entonces, pues a ver, tiene pinta de que alguien, pues bueno, se fue de la lengua. Eso es como ese ministro del Reino Unido de Economía que claro, su mujer trabajaba en la City y cuando veía una devaluación de la libra y tal, pues claro, la mujer se forraba, ¿verdad? No, claro, yo no le he pasado información confidencial, pero claro, cenamos juntos, ¿no? Así, cenas juntos. ¿De qué vas a hablar? Pues de la libra. Además, te doy otro dato. El volumen brutal ha sido en las calls Strike 10. O sea, que sabían además cuál era... O sea, claro, han comprado la buena. Han comprado la buena, ¿eh? Han comprado la buena. Sí, a ver, al final en los bares y restaurantes en torno a los centros financieros es donde se hace el dinero, de verdad. Nosotros aquí nos matamos, tenemos que cobrar muchísimo. Es que, teóricamente esto está, bueno, si de confirmar, si hubiese alguna investigación, esto está prohibidísimo. O sea, esto es delito súper grave. Entonces, claro, a ver, lo que pasa es que, joder, es que, no sé, es que, ¿sabes qué pasa? Yo fui el... A mí es el que han empapelado, porque yo vi la subida de la volatilidad implícita y dije, hostia, voy a venderme unas calls Strike 10 de las acciones que tenía. Bueno, tenía que subir bastante de aquellas, pero claro, cuando se disparó la volatilidad, Neti no estaba cotizando lo que cotiza ahora. Claro. Luego siguió subiendo. Entonces, claro, yo vendí esas, bueno, no todas, o sea, vendí unas muy pocas en comparación al volumen brutal este que hay aquí. Yo veías unos bits, tío, o sea, alguien estaba ahí comprando como loco. Entonces, pues yo vendí, claro. no sé si fue la mitad o un poco más de la mitad de mi posición en calls cubiertas. Claro, me las han limpiado todas. O sea, me han robado. Esta gente que tenía... Siempre te roban, Raúl. Ah, tío. Pues claro, yo vi, hostia, por fin, una opción de estas que... Nos pasó con Arkea, que vimos la volatilidad implícita y dijimos, vamos a vender un par de calls, que esto está, claro, está bien. Pero a ver, ya va siendo hora de que cuando veáis eso, digáis, hostia, aquí va a pasar algo. Lo que hacer es comprar más calls. Claro, aquí alguien me va a joder. Claro, se ha doblado la volatilidad implícita. En vez de vender calls, comprémoslas a lo loco. Aunque eso es. Pero lo que quiero decir, que no siempre es directamente delito. Es decir, yo me acuerdo de una anécdota de Cárpatos de explicar que él estaba en un bar tomando unas copas después de trabajar. No es que fuese a tomar copas, es que iba a enterarse de cosas y de escuchar a dos tíos diciendo, hostia, he conseguido un paquete de cortos, era sobre el corto sobre un banco español, de la hostia, y mañana lo vamos a crujir. Y efectivamente, pero claro, esos dos están hablando entre ellos, eran de la misma empresa, o sea, no es que hubiese ahí. Entonces, y te enteras, porque coño, porque van borrachos, porque, ¿sabéis? Y hablan de más, y es un bar, y no siempre, también lo hay, evidentemente, ¿eh? La corrupción está ahí, pero que hay gente que simplemente se entera de estas cosas. Ciprés, que me han limpiado las acciones. Este bien. Raúl, es que siempre. Eres el pupas de los mercados. A ver, claro, yo he ganado, o sea, ha sido una buena operación, pero claro. Ya, pero joder, te jode la honrilla esto. Así que, pues nada más, si te fijas, ya la volatilidad ha vuelto a la normalidad después del anuncio. Claro, ya han comprado todas sus cosas. El dinero ya está hecho.
Porque aparte de la volatilidad, ¿cómo se decide en el mercado que la volatilidad está así? Es oferta, o sea, y demanda. Es oferta y demanda. Es oferta y demanda, pero me refiero, si la gente empieza a vender calls a mayor precio, bueno, perdón, si la gente empieza a comprar calls, por lo tanto las calls suben de precio, eso implica que la volatilidad implícita sube. Porque simplemente, claro, sí. Mira, Gwen. Hay una proporción entre el precio de la call y el precio del subyacente. Vamos, ¿te acuerdas del famoso estudio videojuego de Cypress? La Aldea Games. Sí, sí. Pues imagínate que cotiza y que Cypress se lo va a vender a Embracer y nos lo dice. Pues a ver, normalmente habría una oferta y una demanda para las opciones, pero vamos a llegar tú y yo y vamos a comprar ese día todo. Entonces, ese día que compremos todo, si nosotros tenemos poder de mover el mercado porque compramos muchas calls, sí, por un lado, pues la volatilidad implícita va a subir porque estamos pagando lo que haga falta. Lo que queremos es que no, claro, lo que queremos es comprar call, no da igual el precio. Pues. Que el número es una relación entre el precio de la call y el precio del activo, con un componente temporal. Y el valor de la temporalidad también. Por eso digo, con un componente temporal también. Pero vamos, ¿qué es eso? O sea, aquí tiene pinta de que ha podido pasar algo así, la verdad que... a ver. Hombre, huele regular, sí. Huele regular porque... fijaros en las líneas, en la parte de abajo, el volumen de calls y de puts, que es mínimo, hasta que de repente se dispara. O sea. A ver. Esto huele. Si huele a perro y ladra como perro... Sí. Pero bueno, entonces... Tengo que decir que soy muy fan de tu sección de salseo bursátil, Raúl. A ver si algún día el salseo bursátil nos sale a ganar. A ver, también vendí alguna put, porque claro, cuando sube el volumen, cuando sube la volatilidad implícita, también te pagan mejor las puts. Pero nada, igual. O sea, si no hubiese tocado nada, habría ganado más dinero. Entonces, yo haría esto, ¿eh? La próxima vez que veamos la volatilidad implícita de una acción subir sin motivo aparente, hay que comprar en lugar de vender. Entonces, claro, he traído dos ejemplos más de una vez que me salió bien, pues no siempre se pierde, y de otra vez que fue un desastre. Que ya le ha dicho Gwen que la Arcaía fue un desastre. Nos la comimos, la Arcaía no la comimos igual. Creo que, ya no me acuerdo exactamente, pero la empresa estaba cotizando entre 16 y 18, se disparó la volatilidad implícita, me acuerdo de estar vendiendo calls a 20 a una semana. Y yo, ¿cómo va a subir de un 20% una semana? Y si sube un 20% una semana, pues que se la lleven. Y claro, la semana siguiente anunciaron el deal con BP y el precio era 20 y pico. Así 26, ¿no? Sí. Así que nos... Doloroso. Eso dolió, sí. Nos la limpiaron esas también. Pobre XGS, después de las incontables horas de trabajo que te claro, hagan esto. Además es que además él y yo hablando, es que cómo ha subido la volatilidad, estoy por comprar más acciones para vender más calls, que de hecho lo hice, pero claro, al final el upside te lo capan un montón y se lo queda la contraparte. Y luego... Los ladrones. Esta fue dura, ¿eh? Esta fue dura. Ay, es que yo cada vez tengo menos fe en... Bueno, ojo, hay empresas que no dicen nada. O sea, que es evidente que no hay insider trading ninguno. Y la que más se me viene a la mente es Navios. Porque Navios ha hecho operaciones. Sí, Navios ha hecho operaciones. Muy gordas, que de haberse filtrado previamente, vamos, se hubiesen disparado la de Tankers. Pero es que a quien menos le interesa que se filtre es a Angeliki. Y aparte, imagínate enfrentarte a la ira de Angeliki. Quita. Y bueno, también he traído otro caso que os acordaréis, que fue Finvolution. No sé si a lo mejor se cuenta, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas de esas calls Strike 15 que pagaban $1? Hostia, el chino, es verdad, que nos reíamos del chino ese, loco. Ese, exactamente, bueno, mira, me tengo que ir muy atrás para recordar una operación que de estas que saliese bien. Pues a ver, chicos, nosotros habíamos comprado Finvolution a $2 o 3, uh-huh. Y pues bueno, presentó resultados y hizo un más 100% esa sesión. O sea, subió de 5 a 10. No se ve todos los días. Ya, pues la verdad que no. Qué tiempos aquellos, ¿no? Pero bueno, cuando subió de 5 a 10, la volatilidad implícita se fue casi al 200%. Y por las calls de Strike 15, es decir, tenías que subir un 50% más, a menos de 3 semanas te pagaban $1. Es decir, me pagaban prácticamente la mitad de lo que había pagado yo por las acciones hace 6 o 7 meses por aguantar las acciones un mes, menos de un mes.
Claro, yo estoy recuerdo de estar ahí vendiendo calls Strike 15 como un... No solo Strike 15, es que llegó un momento y yo decía, guau, prefiero, prefiero vender 12 y medio aunque sea menos matemáticamente rentable. O sea, aunque sea menos matemáticamente rentable, es que ojalá se vaya a 13 y se la lleven. Pues claro, esos precios era una barbaridad. Era una barbaridad. Ahí, siempre es ahí, no pasó nada. El famoso chino ludópata que nosotros decíamos que estaba comprando las calls, porque también, eso fue una animalada. Había un volumen también en esas. Chino ludópata, es verdad. Demencial. Ahí el chino ludópata lo perdió todo. Lo que dijiste de lo que dijiste en la actualidad de las calls, que las carga el diablo. Lo mismo a las sacas del estadio, que te marcas un menos 99%. Bueno, pero así son las calls, no tiene más. Claro, claro. Así que, pues eso, he traído estos dos ejemplos. Hay alguno más por ahí, pero da que pensar todos estos movimientos, porque son... Hombre, a mí lo que me gusta es que sea un momento de insider trading y tal, y front running, pero no estén involucrados los chinos. Por una vez, no sabes si a lo mejor algún advisor tiene relaciones con algún chino y ha sido el chino. Luego para que se puedan comprar cosas. Está en todas partes los chinos, nunca sabes. Sí, puede ser, pero al principio descartado. Así que, pues bueno, pues esto es lo que he traído. Genial. Oye, me encanta el salseo este bursátil. Pero tú, ¿cómo? Tú como... podría convertirse en sección, sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Esta barra amarilla... A ver, Raúl, o sea, es lo que dice, bueno, si huele a perro y ladra como un perro, pues es un perro. Y aquí ha habido tejemaneje, joder, está claro. Me pregunto si habrá investigación o no. Es que realmente ya... Ah, qué coño... Es muy difícil de demostrar, tío. Es muy, muy difícil de demostrar. Se puede, pero es muy difícil, ¿eh? Porque además, o sea, es que un amigo pero tuyo... ¿Quién se ha ido de la lengua? Claro. Claro, o sea, igual se lo has dicho a un colega del colegio que tiene una relación pequeñísima y dentro de 20 años te volverá la pasta, ¿eh? Te sabes, cómo montan los tejemanejes, pero vamos, que esto clama al cielo, pues está claro. Bueno, chicos, a ver, no os despistemos. Capi. Llegó tu hora, ¿eh? ¿Dónde está el Capi? Te veo muteado. ¿Ya estás de vuelta, Capi? Vamos a quitar la pantalla de Raúl. Capi, vuelve. Wow. Capi. Y ahora nos da Andrew Austin. De vuestra cita. Arroba policía. Surgió el amor. No, yo que estaba allí en la entrevista, por supuesto. Se nos ha caído mientras comento esto. Bueno, primero pido un like. Y después os comento que la entrevista fue, bueno, interesante, porque aparte creo que una de las partes divertidas es que vimos un poco más a Andrew Austin como persona, más que como empresario. Y hay una parte de la entrevista de minutos que es un poco más así, está bien. La oficina que tiene en Quisto es muy bien, ¿eh? Muy bien. Es que has empezado por el final. Lo que ha pasado es que fuisteis a la oficina de Quistos en persona. Ah, pero creí que lo había dicho ya antes, Ciprés. Sí, fuimos a la oficina de Quistos en persona a hacer la entrevista a Andrew. ¡Pam! ¡Pam! Bueno, pero entonces, esto es Vox Populi, ¿no? No se sabe si se ¿Conocisteis sabe que... a la famosa supuesto, secretaria, miembro del board? Capi, te oímos. Hola, Capi. Bien. No sé, esta mierda me va mal hoy, no sé. Bueno, whatever. ¿Se te oye bien? Sí, la verdad es que fue intenso. Además, claro, yo fui con Wayne el lunes, pero yo lo vi el martes también. Correcto, en el evento ese. Sí, sí. ¿Que sí, es camaleónico o es siempre igual? Es siempre igual, o sea, solo tiene un modo que es el modo Andrew Austin, básicamente. ¿Sabes? Sí, no me pega que fuera demasiado falso, precisamente. No, para nada. O sea, tema de falso, ya te digo yo que no, ¿sabes? Y nada, si queréis os voy contando un poco así mis impresiones. Bueno, decir que estamos esperando para sacar el vídeo. En el club lo tenemos ya totalmente listo. El problema es que estoy esperando precisamente a que él le eche un vistazo y me dé el ok de cara a publicarlo. Así que con un poco de suerte ya le mandé un email recordándoselo a ver si mañana contesta. Pero eso, empecemos por la oficina el lunes. Zona muy bien de Londres. De las típicas zonas. Zona la mejor. Vamos, o sea, no... Todas esas oficinas son espectaculares, ¿eh? Sí, muy pija, muy cara, la verdad es que muy, muy bien la zona. Y luego, nada, Wayne y yo llegamos de hecho casi a la vez. Yo cuando llegué ahí en Uber, tenía a Wayne buscando, dando vueltas en la plaza, en plan, este número no está, ¿sabes?
O sea, no era una oficina value, ¿no? Entramos primero en el edificio de al lado y era como... Era un club, sí. Sí, era un club, pero de la Royal Navy o una movida así bastante loca, ¿sabes? Y aparecimos ahí, además era como que te obligaban a ir de traje y tal, y es en plan, no, esto no parece la oficina. Sí, era el club, no, no con sí. Andrew. Y ya fuimos al de al lado y ahí subimos. Y la verdad es que la oficina por dentro obviamente es pequeña porque hay la gente que hay, pero muy, muy bonita. En plan moderno, la verdad es que la oficina está muy bien. Tiene ahí Andrew su despacho, muy grande, bonito y tal. Luego tienen una sala ejecutiva para 15, 16 personas, una cosa así. Que son, ¿no? Hicimos... ¿No son como 20 personas en Keystone en total? Sí. Y es donde hicimos la entrevista y Wayne no falló, Ciprés con las peras. Ah, bueno, sí. Lo que me costó conseguir esas peras que no deben estar de temporada precisamente ahora en Inglaterra y que tuve que ir a tres malditas fruterías para conseguir las peras. Sí, sí. 10 euros de peras, además. Wayne se portó con las peras, las cosas como son. Y nada, ya os digo que en ese sentido muy bien. Y luego... Capi, la cosa, ¿surgió el amor o no? Vale, estaba ahí de colega, ya te lo digo yo que sí. Dios, qué problemas me está dando todo hoy. A ver. Pero se te escucha, Se te escucha bien, Capi. Ahora, bien. Y eso. Y sí, el Wayne se tuvo que dejar 10 euros en peras, pero era fundamental. Y lo peor es que se dejó el bol también, que era de su casa. Sí. ¿Sabes? Entonces el bol, al final de la entrevista le dije a Andrew, esto es un regalo, ¿sabes? Y dice, pero en plan, las peras. Y dije yo, no, os damos el bol también. Un bol de Ikea de 2 euros, tampoco. Así que fui a la cocina, yo además ya andaba allí como Pedro por su casa, tenía una cocinita así pequeña y yo iba allí en plan, dejo aquí las peras y tal. Y nada, muy bien. Y hubo un momento muy gracioso al inicio, porque antes de empezar y tal, dice... Bueno, tengo que hacer un par de calls, 5 minutos y tal, mientras vais preparando todo. Entonces nos pusimos a preparar ahí toda la parafernalia para grabar y tal y el cual. Y luego entré un segundo a su despacho, le pico y le digo, oye, perdona, ¿dónde está el baño? Que tengo que ir un segundo. Y dice, no, mira, es que tienes que salir fuera porque no está justo aquí dentro, entonces te doy mi cartera para tener la típica tarjeta para entrar y salir, ¿sabes? Entonces el tío se saca del bolsillo la cartera, me la da y yo la cojo y le digo, pero se lo dije muy en serio, le dije, Andrew, esto es lo más cerca que voy a estar de ser millonario. Y me mira y me dice, oh, for Christ's sake, you are already millionaire, I'm sure about that. Y le dije, no, Andrew, millonario es lo que tú eres, ¿sabes? Nosotros somos aspirantes a cualquier tipo de aspirantes a tener dinero. Así que sí, el tío me dio ahí su cartera y solo me dijo, ten cuidado que tengo como unas gafas de estas así ultra planas, así pequeñitas. Y dice, ten cuidado con eso y el resto me da igual. Y esto da igual. Sí, sí, totalmente. Y nada, la verdad es que de cara a las preguntas y tal, no me puso ningún tipo de veto de ningún tipo. Muy abierto con toda la entrevista, se le veía muy relajado. Se le veía muy relajado, sí. Y se le veía... A ver, porque la entrevista fue a la vez. Le estuviste haciendo preguntas muy, 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 muy en profundidad sobre toda la empresa. Obviamente te la conoces al dedillo. Pero luego el tipo respondía a esas preguntas no solo como responde en otras entrevistas que hemos podido ver de él, como en Malsi o demás, sino que además metía chistecitos y hacía como comentarios personales, que es una cosa que no le hemos visto hacer antes. Sí, sí, ya te digo que la verdad es que el tío estaba muy relajado y yo muy tenso. Entonces era... Era bastante, bastante gracioso, pero bueno, yo el creo cambio que... El contra las cuerdas, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que salí airoso, ¿eh, Wayne? No sé. Sí, cómo... sí, 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 ya digo yo que sí. Y de nivel, la verdad es que yo creo que probablemente de lo mejor que se le ha hecho. Y luego, bueno, el tema del martes. El martes había un evento en un broker inglés, pero... Cuando decimos un broker no es un de giro o un no sé qué, me refiero. Es algo que tienen como igual 200 clientes en total. El típico sitio muy exclusivo de millonarios dentro de la City y demás. Entonces hicieron un evento privado donde iba Andrew Austin allí y había como 10, 12 clientes más o menos y era estar ahí charlando con Andrew, ¿sabes? En una sala y tal.
Y es gracioso porque con uno de los socios de este sitio me invitaron sin ser yo cliente porque me llevo muy bien con él. Y es el típico chaval así joven, mucho gimnasio y tal, pero no sabe nada de vino, ¿sabes? Y le dije, a ver... No, le dije, esto es importantísimo. Y dije, no puedes poner mal vino ahí, ¿sabes? Y me dice, sí, sí, Capi, tiene razón, no sé qué, venga, sin problema. Y le dije, te gestiono yo el vino, tú dímelo antes, unas semanas antes o lo que sea. Y el tema es que se nos fue pasando, y llego allí, y lo primero que le digo, hostia, el vino. Y me dice, nada, Capi, no te preocupes, que tenemos un chico así, un junior italiano, y fue él a por el vino. Y dije yo, desastre. ¿Desastre? Desastre, o sea, yo ya sabía que había un desastre ahí antes de tal, pero como soy un tío educado, no dije nada, dije, ah, vale, bien, genial, tal. Pruebo el tinto, o sea, cojo el tinto, me echo una copa, ¿vale? No se había echado nadie aún, era muy al inicio. Y justo había llegado Andrew, entonces estábamos hablando este chico, Andrew y yo los tres, ¿vale? Cojo el tinto, lo pruebo en nariz, horrible, pero horrible es horrible, ¿sabes? Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad en plan en boca, vamos a probar un poco. Asqueroso hasta un punto, pero brutal, ¿sabes? Y este chico me mira y me dice, ¿qué tal está el vino? Y le dije, mira, era francés, ¿no? El típico vino, claro, un vino francés de 10 libras, eso es como un vino español de 1,5 euros, ¿sabes? Y le dije, mira, no te voy a engañar, el vino es malísimo. Y me mira y me dice, ¿pero malísimo cómo? Y dije yo, le dije, la palabra que usé fue exactamente undrinkable. En plan, esto no se puede. Esto es undrinkable, ¿sabes? Y dice, ¿de verdad? Y dije, espérate. Y llamé a Andrew, que estaba como a 2-3 metros, y le dije, Andrew, prueba esto, ¿sabes? Y llega Andrew, huele así un poco, pone una cara rara, lo prueba y dice, oh, pero dice algo tipo, esto es una mierda, esto no se puede beber y tal. Así que nada. Luego el blanco, por lo menos el blanco, se podía beber, pero era bastante, bastante mierdero también. Entonces... Nada, ya os digo, el evento con 10-12 personas y Andrew hizo ahí un poco sin presentación ni nada de ningún tipo. Estuvo contando un poco cosas de Quistos en general. Nada, obviamente, que no sepamos por el nivel de conocimiento que tenemos de la empresa. Y luego era un poco una parte de preguntas abiertas, ¿no? En plan, le podías un poco preguntar lo que querías y el tío iba contestando y demás. Y una de las cosas que hizo mucho fue centrarse mucho en temas de la política en Reino Unido, ¿no? Entonces, obviamente se veía y se expresaba bastante la frustración que tenía con los políticos, especialmente no olvidemos que estaba muy, muy reciente los cambios que hubo legislativos respecto al windfall tax, ¿no? Con el tema del suelo en el precio y la chapuza que hicieron, que ya comentamos en su momento. Lo que tengo que decir es que la acción ha respondido muy bien a este evento. Tras esta reunión... Ha remontado. Sí, quizás el 100% de subida del 100% de subida del TTF en los últimos 10 años. Eso ya también. Sí. Eso tiene algo que ver, ¿eh? Es posible. Mitad y mitad, Capi, mitad y mitad. O sea, espérate. No vine a bueno, vine a cuento ligeramente. Ciprés, has visto antes lo que hemos estado comentando del insider trading, ¿no? Sí. Bueno, es muy reciente. Pues tío, ¿te puedes creer que en el me está preguntando en el grupo de Telegram de Quistos? Porque claro, subió mucho Quistos el viernes, ¿no? Y, ¿sí? Y se ve que hubo un bloque enorme de acciones. Y en Quistos está. En Quistos está cerca el saber lo de. Yo te lo diré. Lo de Benriac. Que de hecho, yo supongo que saldrá antes de acabar este mes. Y la gente me preguntaba por privado si es que yo sabía algo. Yo, pues, no tengo ni puta idea, tío. No tengo ni puta idea. Pero la gente hace sus cábalas de esto ha subido. Los de momento no han visto a Andrew. Seguro que son ellos. No. Bueno, pero es que eso pasa siempre. O sea, sí. Y cada vez que nos reunimos con él y tal, si ese día sube, porque sube, porque estamos comprando. Si ese día baja, porque hemos vendido. Si ese día no sé qué, porque no sé cuánto. Si en el mismo que tenemos más Quistos de lo que tenemos. Sí, no, pero si el mismo día sube y baja es que hemos comprado y vendido, ¿sabes? O sea, es como un poco así, pero bueno. Además, hemos vendido bajo y comprado alto ese mismo día. Sí, total. Y ya uno se acostumbra a ese tipo de cosas, pero sí que es verdad que obviamente toda la subida que está viendo con el TTF a la acción le está viniendo muy bien. No, y fuera coñas, ¿eh? Este tipo de reuniones de otras empresas que lo han hecho suelen sentar muy bien a la acción, ¿eh? A los 2 días siguientes. Suele.
A ver, lo que pasa es que esta gente, la gente que estaba allí ya iba cargado todo el mundo, ¿eh? Ya, pero casualidad o no, pero yo me acuerdo de otros casos que ha habido este tipo de reuniones con inversores y tal, y la acción suele, en general, ¿eh?, suele hacerlo bien. No la de Quistos, no. Son eventos que se deben hacer porque se agradece a nivel de acción. Y así. Pim. Sí, 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 sí. Y ya te digo, una cosa que a mí me llamó quizás la atención por comentar algo es que él dijo que, en su opinión, la razón por la que el gobierno había puesto esta medida, que como sabemos no es muy lógica, por un lado no es lógica porque no va a ayudar a las empresas prácticamente en nada, y por otro lado no es lógica tampoco desde un punto de vista político porque a los Tories les va a suponer un desgaste, pero decía que una de las razones era por lo que se llaman los RBL, que son los Reserve Based Lending. Entonces, básicamente un Reserve Based Lending es prestarle dinero, en este caso a una exploradora, a una productora de estas pequeñas, basado en cuál es el Net Present Value proyectado de la empresa, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que muchas de las empresas que están en el Mar del Norte, especialmente las que tienen muchos activos en Reino Unido, claro, hay unos costes de decomisión que son muy altos, y especialmente las que tienen más reservas pueden sufrir mucho. Entonces, por lo que él dijo, el problema es que desde que se metió el último cambio en los impuestos, los activos del Reino Unido en el fondo se han depreciado muchísimo. ¿Vale? Porque básicamente el dinero se lo lleva el gobierno. Entonces, claro, el net present value de esas empresas se ha hundido, y básicamente el mercado de RBL, el mercado de prestar dinero a través de los reserve based lending, estaba completamente seco. Pero claro, muchas de estas empresas pequeñas lo necesitan porque también es la forma de cubrir parte de los decommission costs y demás. ¿Vale? Entonces, si te fijas, Raúl, una de las cosas que hace, siendo muy rara, esta medida del gobierno, es que hay un punto en el que, desde determinado nivel del precio del gas, si baja, la empresa vale más, en realidad. ¿Sabes? Sí. Entonces, pone un suelo en el valor de la empresa y ayuda, al parecer, a que los RBL empiecen a fluir otra vez. Eso fue un momento muy curioso porque te lo dijo Andrew, en plan, ¿te das cuenta de que esta situación es la que ha provocado el gobierno? Y tú dijiste, no, esto, nuestro analista ya se ha dado cuenta, me lo estuvo comentando. Sí, estaba, dije Raúl, y te saludé, sí. Raúl, de hecho. Dije, sí, sí, porque esto ya lo sabía Raúl, y te saludé en cámara porque soy un tío educado. Pero le sorprendió, me sorprendió. Sí, sí. Así que eso como tal diría que es lo que más me ha llamado la atención, y muy contento con este evento. Y por cierto, aproximadamente en un mes, en julio, mismo lugar, mismo broker, evento con el bueno de Paul McDade. Así que tenemos evento de Afentra, porque esa gente va muy cargada de Afentra también. McDaddy para los amigos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y lo que intentaré será hacer lo mismo. El día antes intentaré hacerle una entrevista similar a la que hicimos con Andrew, y también sacarla completa y primera en el club, y luego sacar más tarde una serie de fragmentos o una parte de la entrevista en abierto. Tienes que preguntarle a Paul que por qué no compra acciones. No, no, se preguntará, no te preocupes que se preguntará. Aquí se pregunta todo. Bueno, chicos. Un placer. Hay que ponerse a saludar. Hay que calentar porque motores. Te veo con ganas de ver la carrera. Se viene la 33, se viene. Hay que ir calentando motores. Yo firmo un top 2, ¿eh? ¿Carrera en lluvia hoy o qué? No, no, tiene pinta de que no. Raúl, ¿top 1 o no nos levantamos de la cama? No, pues entonces no te levantes, ¿eh? Está complicado. Qué duro. Yo siempre, hasta la última vuelta, puede petar el motor del Red Bull. Sí, eso mismo estaba pensando yo, sinceramente. Es lo que hay que estar ahí esperando, ¿sabes? Haciendo todo el hay que ser oportunista, ¿no? Hay que hacerle vudú a ese motor y que salga por los aires. Vudú. Bueno, muchas gracias. Como bien os ha dicho el Capi, en cuanto nos dé el ok Andrew, la publicaremos para el club, y después de eso empezaremos a publicar algún fragmento de algún fragmento en abierto. Público, sí. En el YouTube. Y poco más, ¿no? Hostia, bueno, hay que. Lo de la gente que nos está preguntando la lista de espera, las plazas y todo eso. Correcto. Bueno, estamos, la semana que estamos, viene, ¿no? Exactamente. Daremos más anuncios. Pero pronto, ¿no? Habrá más. ¿Comentamos algo o qué? Sí, pronto habrá más información sobre cómo unirse al club, y abriremos un par de plazas más. Sí, abriremos unas pocas plazas, y de hecho ya visteis que desde enero nos abrieron,
abrimos ahora alguna plaza ahora a mitad de año porque hay gente que tiene que renovar porque cogió 6 meses y luego no se va a volver a abrir el club otra vez hasta enero. Aquí Fordy Chess, discusiones de... que hay que decirlo para el club también, pues no hemos avisado nada. No, somos nosotros, no pasa nada. Estamos ocupados. Luego me hace gracia la gente luego en plan, oh, solo quieren vender el club y es en plan, son las renovaciones en 11 días y nos lo tiene que decir la gente en plan, oye, ¿qué tenemos que hacer? Y es que es verdad, es que la gente está preguntándolo en la parte sí. Pero es que nosotros ni lo hablamos entre nosotros, ¿sabes? Es lo... Es que tengo cosas más importantes. Bueno, está la bolsa muy ocupada, ¿sabes? Claro, un abrazo. Te preguntan, Capi, si eres el nuevo importado. Capi 1, infartado 0, ¿eh? Dani, no, yo no quiero compararme con la competencia, así que yo tengo ya mi propio estilo. Ya. No quiero hablar si mejor o peor que el infartado, pero mejor. Pero respirando mejor, ¿no? Yo creo que sí, no sé, ¿cómo me viste respirando, Wayne? Que no se escuchan, por favor. No nos metamos con el pobre Malsi. Un saludo a todos, muchas gracias. Más información sobre el club y más información sobre la entrevista a Andrew muy, muy pronto. Muchas gracias por escucharnos un domingo más. Dejadnos vuestro like si os gusta lo que estamos haciendo y suscribiros si queréis ver más de esto todos los domingos. Muchas gracias. Dejar un mensaje también. Y comentarios. Sí, eso, comentarios. ¿Eh? Eso es. Sobre todo respecto a la portada. Eso no queremos a Harnett. Y recordad que si os ha gustado la actualidad, también a mí me hace mucha ilusión, ¿eh? O sea, de verdad. Y recordad que necesitamos más likes para el vídeo de Félix del Capi. Que por 100 likes no se va a poder hacerlo. Correcto. Claro. Hay que demostrar el interés por el vídeo de Félix. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí un domingo más. Nos vemos muy pronto. Chao. Un abrazo.